Bueno, buenas tardes para todas y todos, para Claxo y especialmente para la red de centros Claxo en Colombia. Es un motivo de alegría encontrarnos en la tarde de hoy y la de mañana para discutir en torno a un proceso que es bien importante y bien sentido para nosotros en Colombia, pero sabemos que para la región en su conjunto, y es justamente lo que se refiere a la implementación del Acuerdo Final de Paz, un acuerdo que justo estamos conmemorando 5 años de su firma y que tiene balances diversos y heterogéneos desde los diferentes sectores y fuerzas sociales y políticas en Colombia. Entonces, queremos saludar y queremos agradecer el interés de todas y todos ustedes para acompañarnos en este espacio. Como ustedes han visto, aunque el foro hace referencia a la paz y es una iniciativa que se impulsa desde los centros colombianos, por supuesto, intenta situar esta reflexión en una perspectiva regional, en una perspectiva latinoamericana, justamente por las luchas también sociales que se están viviendo en nuestra América de manera significativa, sobre todo desde el último LUCE. Entonces, este foro virtual, las disputas por la paz y la democracia en nuestra América, justamente discute sobre la paz en Colombia, discute sobre la paz en perspectiva regional, pero sobre todo discute sobre las disputas y las luchas por la democracia. En la tarde de hoy vamos a tener dos paneles. El primer panel es La Paz de Colombia y la Geopolítica Continental. Ahí nos van a acompañar académicos y académicas de una trayectoria muy significativa, conocedores de este tema. Luego tendremos un análisis específico sobre el acuerdo de paz a 5 años de su firma. También nos van a acompañar personas que han acompañado o que han hecho un seguimiento sistemático a lo que ha sido el proceso de implementación del acuerdo en estos 5 años y que nos van a proponer lecturas desde la implementación en su particularidad, pero también lo que ha significado el proceso de paz para Colombia en estos 5 años. Y el día de mañana vamos a tener una perspectiva desde las luchas sociales y populares. Vamos a tener un primer panel sobre luchas sociales y políticas en nuestra América y vamos a cerrar con una conversación en torno a las disputas por la vida, la democracia y la paz en contextos de pandemia. Bueno, queremos saludar a Karina Batiani, la secretaria ejecutiva de Claxo, quien, gracias a ella y a todo el equipo de Claxo, de la Secretaría Ejecutiva, ha sido posible también impulsar y materializar esta iniciativa. Buenas tardes, Karina. Hola Carolina, es un gusto saludarles a todos, a todas, en el comienzo de este foro, las disputas por la paz y la democracia en nuestra América. Para mí es un gusto participar y además casualmente me encuentro aquí en Bogotá, en Colombia, en estos días, en unos días de trabajo por aquí. Realmente es un gusto participar de este foro que, como bien decía Carolina, organizan los centros Claxo de Colombia junto a la Secretaría Ejecutiva de Claxo. Quiero agradecerles especialmente a los centros de Colombia el trabajo, la dedicación para avanzar en la concreción de este foro que estamos comenzando, y especialmente a Carolina Jiménez, la representante de los centros en el comité directivo, que bueno, le ha puesto mucho empeño y muchas ganas a la concreción de este foro. Destacar que vamos a tener, como bien mencionaba Carolina, panelistas de primer nivel de América Latina y también de fuera de América Latina, que estarán presentes en estas dos jornadas. Los voy a nombrar porque creo que es importante mencionar a todos, todas quienes van a contribuir con la realización en estos 2 días de trabajo: Adolfo Pérez Esquivel, Jaime Zuluaga, Ana Esther Ceseña, Consuelo Ahumada, Jairo Estrada, Lourdes Castro, Stefan Peters, Juan Carlos Amador, Isabel Piper, Pilar Lizárraga, estas últimas dos también integrantes de nuestro comité directivo, Silvia Borrelli, Alfonso Torres, Lucio Oliver,
Mabel Tuaitas Rey y por supuesto Carolina Jiménez, que está presente en esta inauguración y estará también en uno de los paneles. Este foro llega a 5 años de la firma del acuerdo final de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se vuelve entonces necesario realizar un balance justamente del impacto institucional, geopolítico y social que esto tuvo en la sociedad colombiana y también en el resto de nuestra región latinoamericana y caribeña. Estas dos jornadas intentaremos situar los debates de la paz, los debates de la democracia en Colombia, en la actual coyuntura, coyuntura que es sin lugar a dudas desafiante. Creo importante señalar que este foro se inscribe en el marco de una campaña impulsada por Claxo, respaldando los procesos de paz en Colombia ante las luchas sociales que se iniciaron en abril de este año y la preocupación y solidaridad internacional que despertó la represión que intentó implementar el gobierno como respuesta a la demanda de la sociedad movilizada. Desde la firma del acuerdo de paz, la ambiciosa letra de este acuerdo final de paz enfrentó presiones de distinto tipo que sin duda limitaron su alcance y su implementación. El acuerdo no solamente proponía un nuevo marco político incorporando fuerzas y demandas a la institucionalidad democrática. También contemplaba una reforma rural integral que buscaba intervenir en las bases sociales, en las bases económicas y territoriales de la violencia estructural. Tras una serie de incumplimientos normativos y financieros sobre el final del mandato del presidente Santos, Iván Duque llegó al poder anunciando que estaba dispuesto, entre comillas, a hacer trizas lo acordado. No voy a ahondar en detalles sobre los avances y las deudas del proceso de paz, porque vamos a estar conversando sobre este tema en estos 2 días y nos acompañan en este foro autoridades y expertos sobre el tema. Solo voy a hacer mía las palabras de Carolina Jiménez, quien señala que el resultado de la implementación del acuerdo final de paz no hace otra cosa que develar la reticencia del bloque en el poder para desmontar los órdenes de la guerra y transitar hacia una organización social para la paz. En este cuadro es que se inscribe el despertar ciudadano que vive la sociedad colombiana en los últimos tiempos. La movilización ciudadana en Colombia tiene un largo recorrido. Abreva en las luchas rurales de 2013 y en las protestas estudiantiles de 2018 y cobra un nuevo impulso a partir de noviembre de 2019 ante la indignación generalizada que desataron las masacres perpetradas por fuerzas militares y paramilitares contra líderes y lideresas sociales. Se trata entonces de un proceso que llegó a un pico en abril de 2021, cuando distintas demandas populares confluyeron en el paro nacional en Colombia, revelando un movimiento social extenso y complejo, donde conviven identidades políticas, regionales, de clase, étnicas y de género. Detrás del estallido, un pueblo rechazando la reforma tributaria que intentaba cargar los costes de la crisis desatada por la pandemia sobre la clase media y sobre los sectores populares, impugnando la injusta estructura social del país que convierte a Colombia en el segundo país más desigual de América Latina, detrás de Brasil, y en el séptimo del mundo. Y sobre todo, un pueblo movilizado reclamando respeto a la protesta como un derecho democrático. En resumen, el estallido social en Colombia representa un nuevo punto de inflexión histórico que permite resignificar el acuerdo final de paz y su implementación ambivalente en el marco de las luchas ciudadanas por la paz y por la democracia. Durante este tiempo, Colombia no estuvo sola. No estuvo sola porque la lucha del pueblo colombiano despertó la solidaridad internacional. Y tampoco estuvo sola porque durante el mismo tiempo fuimos testigos y también partícipes de fenómenos similares en Chile, en Ecuador
y Bolivia, entre otros. En todos esos procesos, los pueblos se movilizaron en contra de la injusta distribución de la riqueza y de la injusta distribución del ingreso, rechazando las desigualdades estructurales tan características en nuestra región que imponen barreras al desarrollo personal y al desarrollo colectivo, y reclamando mayores y mejores instancias de participación y también de control ciudadano. Los procesos en América Latina requieren que efectivamente se hagan realidad los derechos, pero no solo los derechos políticos, sino también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y para eso es necesario pensar nuevas formas de participación, nuevas formas de consulta, profundizando la democracia en toda nuestra región. Por último, no quiero dejar de mencionar en esta intervención que hoy es 25 de noviembre, día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, contra la violencia basada en género, que por supuesto, desde otro lugar, también nos remite a la discusión sobre la paz y los derechos humanos en nuestra región. Decimos con fuerza, siempre desde Claxo, ni una menos, no más violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. Carolina, creo que te doy paso a ti, que vamos a compartir el prólogo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Karina, muchas gracias por el saludo. Bueno, este foro, como ustedes saben, y lo señalábamos hace algún momento, se conmemora los 5 años de la firma del Acuerdo Final de Paz desde los Centros Claxo. Hemos hecho un ejercicio de reflexión escritural para poder compartir con ustedes con más rigurosidad y con una contribuciones bien diversas las reflexiones que se han construido al respecto. Entonces, queremos anunciar que el día de mañana ya se contará en la biblioteca virtual de Claxo nuestro texto Incertidumbres de la Paz entre el incumplimiento del acuerdo y las luchas sociales en su defensa, y queremos compartir con todas y todos ustedes el prólogo para que se animen a leerlo, a descargarlo, a consultarlo. Entonces, si me permiten, este es un ejercicio que hemos dinamizado desde todos los centros Claxo Colombia, y particularmente junto con mi compañero Jaime Zuluaga Nieto hicimos el ejercicio de compilación. Entonces me permito leerles unas páginas iniciales solo para que se animen a leerlo, a consultarlo y a descargarlo desde el día de mañana. La pandemia del COVID-19 desnudó de modo dramático las difíciles condiciones de vida de los pueblos de nuestra América. Esta región, la más desigual del mundo y una de las más golpeadas por la emergencia sanitaria en términos de pérdidas de vida y empleos, de incremento de la pobreza extrema y de la violencia sexual contra las mujeres, de la exclusión de niños, niñas y jóvenes del proceso escolar, dada la precaria infraestructura y escasez de equipos para la conectividad digital, entre otros factores, revela la existencia de un orden social que priva a la mayoría de la población de condiciones de vida dignas. El agravamiento de estas precarias condiciones de existencia y el manejo autoritario de la crisis económica, social y sanitaria que padecemos contribuyen a comprender la fuerza de la rebelión social que ha sacudido nuestras sociedades en los últimos años. Las intensas movilizaciones que se dieron en Chile, Ecuador, Haití, Costa Rica, México, Perú y Colombia, entre otros países, son ilustrativas de esta cuestión. Este libro, editado por Claxo, es una contribución de la Red de Centros Claxo de Colombia a la reflexión sobre los avatares que afrontamos en la región al impulsar procesos de transformación y construcción de otros mundos posibles. Las reflexiones que ofrecemos están centradas mayoritariamente en el caso colombiano, que, por supuesto, tiene singularidades. Consideramos que las luchas por la paz y las dinámicas sociales que se tejen en torno a ellas desarrollan experiencias y generan aprendizajes que se articulan a las luchas que se están dando en nuestra América, orientadas a poner fin a lo que podemos llamar guerra social y avanzar en procesos de construcción de paz continental y generar condiciones de vida digna para todas y todos.
El acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, reconoce el carácter que tiene la paz como bien superior común de la humanidad y plantea que a ella se llega a través de las transformaciones de las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas y desde luego poniéndole fin a la confrontación armada. Este acuerdo marca un punto de inflexión en la compleja y prolongada tarea de la construcción de paz, como quiera que, de ser integralmente implementado, potenciará procesos reformistas democratizadores que nuestra sociedad requiere. Transcurridos 5 años de la firma del acuerdo en el Teatro Colón, el balance arroja más sombras que luces. Si nos remitimos a la implementación de los puntos acordados en lo que podemos llamar una lectura de primer plano, arroja un panorama desolador. Muchos informes y análisis han puesto de presente que la continuidad y profundización de las violencias en los territorios, así como la crisis humanitaria asociada a estas, se explican en buena medida por la precaria implementación del acuerdo. No se ha avanzado casi nada en las medidas conducentes a la democratización del acceso a la tierra y la resolución de las desigualdades e injusticias territoriales que se presentan en el mundo rural. No se ha logrado quebrar el cierre del universo político, como lo evidencia el brutal tratamiento dado a la protesta social. Se continúa obstaculizando el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el propósito de impedir la construcción de un relato sobre lo sucedido que permita aclarar lo que pasó y establecer las responsabilidades, elementos indispensables para avanzar en la reparación de las víctimas y en la creación de condiciones para evitar la repetición. Sin verdad y reparación no hay cierres definitivos de la guerra. Pero otra lectura, en un segundo plano, revela los procesos sociales y políticos que, en gran medida, se han podido desarrollar gracias al cambio de contexto que significó el fin de la guerra entre el Estado y las FARC-EP. Como lo expresamos arriba, la firma del acuerdo final marcó un punto de inflexión que ha favorecido el desarrollo de luchas sociales y políticas durante mucho tiempo reprimidas. El ascenso de la movilización social, la ampliación del espectro de sus reivindicaciones, la diversidad de sus actores forma parte de una nueva dinámica de construcción de paz y democracia en Colombia. Haber logrado poner fin a la guerra con la insurgencia con mayor fortaleza militar en la historia de las guerras insurgentes en el continente, mediante la negociación política de una agenda reformista democratizadora, no solamente favoreció el fortalecimiento de las luchas sociales y políticas, sino que permitió reconocer de manera inequívoca el carácter político de dicha confrontación. Igualmente, abrió el espacio a una comprensión social amplia y compleja sobre los significados de la guerra, los responsables de esta, a la vez que fortaleció el campo de las disputas por la paz. Todo ello nos ha ubicado en una dinámica de creación de condiciones para la ampliación de las luchas sociales y políticas y la democratización de la sociedad, así como para generar garantías institucionales que coadyuven al fortalecimiento de fuerzas políticas minoritarias declaradas en oposición. Asistimos, además, al despliegue de dinámicas territoriales que relevan los desequilibrios e injusticias territoriales y al surgimiento de una multiplicidad de propuestas populares para la territorialización de la paz. Nos encontramos en una coyuntura de oportunidad en la que se abre un amplio abanico de posibilidades, se develan las rigideces existentes a las que se aferran los sectores más reaccionarios del bloque en el poder y se manifiestan con fuerza los desafíos que afrontamos y los caminos que debemos abrir para transitar hacia un horizonte de paz estable y duradero. Cobra vigencia la metáfora del líder histórico de la Revolución Popular China, Mao Zedong. Hay un caos absoluto bajo el cielo, la situación es excelente. Este interregno es el de una crisis dolorosa con destellos de lucha y esperanza para cambiar el orden social vigente, como intuía Gramsci. Las reflexiones que recoge este libro nos ayudan a identificar algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos en el irrenunciable y nunca acabado curso de las luchas por la paz y la democracia. Entre otros, encontramos algunos de los siguientes desafíos. El primero, una paz completa y la construcción de una estatalidad para la paz. Pese al fin de la confrontación armada entre el Estado y las FARC-EP, persisten viejas formas de violencia y emergen otras que dificulta poner fin a la guerra en los territorios. Las dificultades para desmantelar los grupos paramilitares tienen que ver, aunque no solamente, con las articulaciones con el Estado. La reticencia del gobierno de Iván Duque a retomar la negociación con el ELN dificulta alcanzar una salida política con esta guerrilla. Se requiere afrontar estos desafíos para poner fin a estas formas de violencia.
es indispensable abordar algo que no podía ser objeto de negociación en La Habana: la reforma del Estado, la construcción de una nueva estatalidad, tanto nacional como territorial, ajena a las articulaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo. Segundo, tejer la institucionalidad para la paz. Aunque la Carta Política de 1991 se presentó como un acuerdo de paz, a 30 años de su promulgación, este objetivo está por alcanzar. Hay que tejer, articular la institucionalidad de tal manera que sirva a la construcción de la paz, que contribuya a desestructurar los órdenes de la violencia. En ese camino de tejer la institucionalidad desde diversos puntos, uno que se ha revelado urgente e imperioso abordarlo es el de la formación de la fuerza pública para la paz, no para la guerra. Tercero, el Estado debe reconocer la importancia del conflicto social como uno de los elementos indispensables para la construcción de una democracia robusta. El acuerdo reconoce la importancia del conflicto social y de su tratamiento democrático. Así lo devela el punto 2 sobre participación política. También plantea algunos de los elementos necesarios para hacer efectiva la ampliación de la democracia. Pero el funcionamiento real del Estado responde a concepciones y políticas inspiradas en una lógica contrainsurgente que sataniza el conflicto y criminaliza el derecho a la rebelión social. Es fundamental quebrar el cierre del universo político y posibilitar el despliegue de la lucha social con garantías democráticas. El reconocimiento por parte del Estado que los conflictos son inherentes a la sociedad y que su tratamiento democrático fortalece al régimen político constituye un imperativo ético político en el propósito de alcanzar la paz. Cuarto, fortalecer la comprensión social sobre el significado de la paz y las disputas por la verdad. El sector más retardatario del bloque en el poder ha estructurado un relato que niega el carácter político del conflicto armado. Para amplios sectores de la sociedad, el orden social vigente es ajeno a la generación y reproducción del conflicto armado y quedan prisioneros del reduccionismo, según el cual se trata de una cuestión de terrorismo y narcotráfico. De allí la importancia de la exigencia social de trabajar en la construcción de la verdad y el reconocimiento de responsabilidades. Quinto desafío, reconducción del proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz. La implementación del acuerdo se encuentra en un momento crítico que compromete el objetivo de hacer de él un instrumento de reformismo democratizador indispensable para la construcción de una paz estable y duradera. El Estado debe cumplir con lo acordado. En las condiciones actuales, se requiere un acuerdo político nacional que despeje el camino para la actualización y refinanciación de la implementación integral del acuerdo final en todas sus dimensiones. Sexto desafío, condiciones para impulsar una reincorporación exitosa. La otrora insurgencia de las FARC-EP cumplió con lo acordado, dejó las armas, desactivó sus frentes y se trasladó masivamente a las zonas de normalización. En el acuerdo estaba prevista una reincorporación colectiva que potenciara el tránsito a la vida política legal, creara condiciones favorables para el ejercicio de la política y el desarrollo de sus actividades productivas. El Estado ha afectado con el incumplimiento de lo acordado este proceso. Es indispensable replantear su implementación, adaptándolo a las nuevas circunstancias para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, una reincorporación al servicio del fortalecimiento de la democracia y la paz. Octavo, superación de las geografías del despojo y la desigualdad territorial. El punto 1 del Acuerdo Final de Paz y el enfoque territorial acordado se constituyen en soporte vital para el desmonte de las geografías de la guerra y el tránsito hacia las geografías de la paz. Por esa razón, es indispensable que los PEDET puedan retomar la senda trazada en el acuerdo, según la cual son las comunidades rurales los sujetos protagónicos de este proceso. Noveno desafío. La construcción de una organización social articulada para la lucha por la paz. La rebelión social vivida recientemente y los reclamos por la implementación de lo acordado denotan una apropiación social frente a los acuerdos de La Habana. No obstante, las dificultades para consolidar un movimiento amplio por la paz que logre articular tanto las demandas del mundo urbano como rural, así como las diversas expresiones territoriales, restan fuerza a los procesos de negociación con el gobierno. De ahí la necesidad de impulsar un amplio diálogo nacional que permita situar con fuerza en todos los niveles territoriales la exigibilidad frente a la implementación de lo acordado, así como recuperar la convocatoria al Pacto Político Nacional definido en el numeral 3.4.2 del Acuerdo de Paz. Estas son solo algunas cuestiones que queremos situar para la discusión. Los artículos que componen este libro aportan desde diferentes miradas importantes elementos de análisis para asumir los desafíos y las posibilidades que se tejen en el tiempo presente. Hemos organizado este texto para contribuir a la discusión
Esperamos que contribuya tanto a la reflexión y a la acción social y académica por la paz en curso, tanto en Colombia como en nuestra América. Los invitamos y las invitamos a la lectura. Jaime Zuluaga y Carolina Jiménez. No sé, Jaime, aprovechando que estás acá, si quieres agregar algo. Jaime, abre el micrófono, por favor. Buenas tardes. Saludo a Karina. Muchas gracias por sus palabras, por acompañarnos en la apertura de estos seminarios sobre las incertidumbres de la paz en Colombia, como lo llamamos en nuestro libro, además. Gracias, Carolina, por el liderazgo ejercido en la región y la promoción de estos eventos y haber hecho posible también con tesón el que hubiéramos podido sacar este libro, no solamente por la calidad de las contribuciones, sino también por la oportunidad del momento. Yo solamente quisiera señalar lo siguiente: 5 años no pasan en vano. El acuerdo se ha sostenido con muchas dificultades, pero indudablemente la paz en Colombia enfrenta, y sobre todo la implementación del acuerdo, enfrenta muchos desafíos, y esos desafíos demandan un acompañamiento, la solidaridad y la participación activa de sectores de la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales de diferente naturaleza, organismos multilaterales y gobiernos amigos de la paz, sobre todo en un momento como el actual, en donde crecen tendencias extremistas de derecha que están empeñadas en cerrar los caminos al entendimiento y al fortalecimiento de procesos democratizadores en la región. Lo que está ocurriendo en Colombia de alguna manera muestra la volatilidad de la situación que estamos enfrentando en el continente y en otras partes del planeta. Gracias a todos los que nos colaboraron en el proceso del libro, a los centros CLATSO de Colombia, al apoyo de CLATSO en todos los aspectos técnicos en la oportuna publicación del libro, y reafirmamos desde CLATSO y desde los centros CLATSO de Colombia nuestro compromiso con la paz y la democracia. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a las personas que nos siguen. Entonces, a continuación, vamos a dar inicio a nuestro primer panel. Este panel lo va a moderar nuestra colega y compañera, la profesora Consuelo Ahumada. Entonces, Consuelo, te dejo a ti el espacio para la moderación. ¿Ya me veo? Bueno, gracias, Carolina. Un saludo también para Karina y para Jaime, que seguimos aquí en este primer panel. Quiero presentar el panel. Se llama La paz de Colombia y la geopolítica internacional. Es un tema clave, como decía Carolina, como decía un poco en la introducción, en el prólogo del libro. La América Latina, la región andina y pues el mundo entero se vieron muy implicados en el proceso de paz de Colombia. Pero cuando uno mira el tema más preciso, encuentra también que el afianzamiento de la paz en Colombia, más allá de lo que significa, representa también la paz para América Latina en muchos sentidos y muy concretos, ¿no? Y eso es lo que quería como poner un contexto breve ahora, apoyándome por supuesto en lo que dice el prólogo del libro, que no vamos a repetir. ¿A quiénes tenemos como invitados? Antes de hacer este contexto, tenemos al profesor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, activista social, escultor y arquitecto, muy comprometido con el tema de Colombia, de la paz en Colombia. Eso lo hemos visto permanentemente en eventos y todo lo demás. Él
Bueno, se excusó por una razón que es más que válida, y es que está en un evento de homenaje con motivo de que cumple 90 años, entonces tiene una reunión, un evento con los premios Nobel de América Latina exactamente a la misma hora, pero pues nos expresó su compromiso con el panel y con el evento. La segunda invitada es Anester Ceseña, mexicana, y es doctora en economía, experta en análisis político, profesora titular de la Facultad de Economía de la UNAM, y muy conocida, digamos, muy activa en estos eventos de Claxo. Y el tercero es precisamente Jaime Zuluaga, profesor del Externado, de la Universidad del Externado de Colombia, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y un experto en procesos políticos, en relaciones internacionales y también en asuntos de movilización social y de paz. Quien les habla soy Consuelo Ahumada, también profesora de la Universidad Externado de Colombia, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Bueno, vamos a dejar las preguntas ahora que se incorpore Anester. No sé si ya está. No, está todavía. Bueno, ahora la pregunta. Quería como hacerles un breve contexto entonces, que es lo siguiente. Por supuesto, cuando se suscribió el acuerdo de paz hace 5 años en el Teatro Colón, se emprendió un proceso, digamos, fue la firma definitiva, pero estuvo precedida por una gran incertidumbre, tanto nacional como internacional, provocada por la inesperada derrota del plebiscito que convocó el presidente para ratificar el acuerdo. Nadie podía entender, ni en el país ni por fuera, que se hubiera perdido el plebiscito. Sin embargo, digamos, en medio de ese descontento generalizado que produjo la derrota del plebiscito, del ánimo triunfalista de los opositores al acuerdo y de una mínima disposición al diálogo sobre el mismo por parte de estos opositores, el gobierno logró introducir algunas de las reformas planteadas con un criterio que en lo fundamental no desvirtuaba en el espíritu y el contenido del acuerdo. A partir de entonces, el acuerdo empieza a ponerse en práctica en medio de una situación relativamente favorable en ese momento, y en ello incidieron al menos 2 factores que hay que tener en cuenta. El primero, que surgió una fuerte movilización en defensa de la paz. Ya eso se refería a Carolina en el prólogo, entre amplios sectores de la población, pero en particular la juventud urbana y rural, los territorios y comunidades más afectados por el prolongado conflicto armado, y entre sectores sociales y políticos democráticos. Esa movilización es la que, digamos, vuelve a surgir de los y las jóvenes, vuelve a surgir en la movilización del 21 de noviembre del 2019 y ahora en el tema del estallido social de 2 meses a partir del 28 de abril. Pero el segundo también fue una respuesta institucional positiva que se empezó a concretar en la adopción de medidas concretas. La Corte Constitucional le dio vida libre al fast track y le ordenó al legislativo y al gobierno poner en práctica el acuerdo. El Consejo de Estado, en una actitud muy similar y valiente, hay que decirlo, dijo que el acuerdo era absolutamente válido y se refirió a un clima de desinformación, manipulación, distorsión de la verdad provocada por engaño generalizado por parte de los enemigos del acuerdo. En ese contexto favorable se presentaron avances importantes, como la desmovilización y concentración y dejación de armas por parte de los excombatientes, quienes cumplieron plenamente lo acordado. Pero también en ese momento, el desgaste del gobierno de Santos durante el último año, su empeño en continuar con las políticas neoliberales y algunos errores precisos en torno a la progresión del acuerdo fueron debilitando ese impulso inicial. Hay que entender que la materialización de un acuerdo pues tiene distintas dificultades de índole política, económica, institucional, social, cultural. Problemas que tienen que ver con el abandono histórico del Estado de importantes zonas del territorio nacional, en particular las más afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, hay que decirlo con claridad que los obstáculos más grandes para el cumplimiento e implementación del acuerdo han tenido que ver con, digamos, en primera instancia, la decisión del gobierno nacional que reemplazó al gobierno de Santos de oponerse al mismo, de destruirlo, de deslegitimarlo y, por supuesto, entorpecer su aplicación de manera integral.
como podría esperarse, ello, digamos, ha exacerbado las contradicciones entre distintos sectores. Es decir, el retorno al gobierno en 2018 de la corriente principal opositora correspondiente al Centro Democrático ha sido nefasto en la implementación del acuerdo. Señalemos que en lo internacional hubo una coincidencia temporal entre los mandatos de Obama en la Casa Blanca y Juan Manuel Santos en Colombia, que fue pues, fundamental para la concreción y el avance del mismo. Pues una perspectiva muy clara que conocemos y que ha sido cuestionada también en la perspectiva de lo que es la paz territorial, que es la paz como forma de incrementar la inversión extranjera, privada y todo lo demás como cuestión prioritaria. Pero salió adelante el acuerdo en ese periodo. También fue muy importante el papel mediador de Cuba y Venezuela. Y pues al mismo tiempo la concurrencia de los gobiernos de Trump y de Iván Duque y el endurecimiento de la política de la Casa Blanca frente a los dos países caribeños, o sea, entre Cuba y Venezuela, también fueron determinantes en la crisis del acuerdo. En ese marco, sin embargo, hay que señalar que organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, han continuado brindando un respaldo decisivo al acuerdo y las contradicciones se han dado fundamentalmente en aquellos puntos donde se han registrado avances incuestionables. Todo el tema del sistema de la paz, el tema de la JEP, el tema de la Comisión de la Verdad y el intento de gobierno de desvirtuarlas, impedir su trabajo, ha permitido por lo menos una respuesta por parte de estos sectores. Con el gobierno de Duque adquiere mucho poder sectores que se han beneficiado del conflicto armado, también hay que decirlo, lo fundamental. Quienes han encontrado la oportunidad de concentrar la propiedad agraria en el conflicto mediante el despojo, el desalojo de un alto número de personas en el territorio nacional. Y pues señalemos también que en el bando los enemigos del acuerdo se sitúan altos mandos del ejército que se han beneficiado con el prolongado conflicto armado. Buena parte de ellos fueron formados en la teoría del enemigo interno, forjado durante la Guerra Fría, y han tenido una larga trayectoria de atropello en los derechos humanos y criminalidad. Eso puede decirse también para la policía, y que se expresó claramente en la movilización social de reciente. Pero además de eso, jugaron un papel, o juegan un papel importante en la estrategia antinarcóticos, y el nivel de corrupción de estos sectores, sobre todo los altos mandos, con el narcotráfico y con el paramilitarismo conexo, ha sido muy claro y ha sido uno de los factores determinantes en el asesinato de líderes y lideresas sociales, más de 1,000 desde que se firmó el acuerdo, 1,200, o en los más de 300, poco más de 300 excombatientes que se desmovilizaron de las FARC. Entonces, claramente, pues ha sido, el gobierno Duque ha sido consecuente con lo que dijo cuando empezó su gobierno, dijo que su política exterior se iba a basar en la defensa del sistema interamericano, el fortalecimiento de la OEA, el avance en la Alianza del Pacífico y otros mecanismos de integración, y el retiro de la Unión de Naciones Suramericanas. Esto lo dijo claramente, y también la Asamblea de la ONU expresó su intención de poner a Venezuela como blanco principal. Claramente lo dijo, la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores, palabras textuales, y su compromiso también con la agenda Trump, que era la lucha antinarcóticos y por el control interamericano y el cerco a Venezuela. Es decir, es una estrategia completamente distinta a la del gobierno anterior que le permitió, incluso dentro de un marco neoliberal, poner la paz como punto central en sus intervenciones en la ONU y al mismo tiempo limar asperezas y restablecer las relaciones con los países vecinos, Ecuador, Venezuela y Cuba, y lograr que participaran de una manera tan activa en todo este proceso. Entonces, claramente esta es la situación. A partir de ahí, pues en medio de la pandemia, el año pasado fue clarísima dentro de la estrategia Trump de acabar con Venezuela, de derribar el gobierno de Venezuela
desde el 2019 realmente viene el ataque en donde Colombia, el gobierno de Colombia es el aliado principal. Las fronteras se convierten en zona de guerra, no solamente por la estrategia militar y paramilitar que se mueven ellas en la perspectiva de Colombia, sino también, por ejemplo, por las tropas, la presencia de tropas extranjeras en la frontera y la intervención abierta de Colombia en los diversos ataques y atentados que ha desarrollado Estados Unidos contra Venezuela, para no hablar del ataque, el tema de Haití, el asesinato del presidente de Haití, la intervención en Ecuador, en las elecciones de Ecuador, la intervención decisiva para que Estados Unidos declarara a Cuba como lo metiera en la lista de países terroristas. Entonces, fíjense que el panorama no es solamente, es la paz en Colombia, pero también es un gobierno de extrema derecha que ha puesto en jaque la situación de la región. ¿Sí? Están conectados claramente los dos procesos. Entonces, a partir del tema de la paz en Colombia, yo les planteo a los ponentes dos preguntas que están pues muy relacionadas, ¿no? Y que tienen que ver con esto. Bueno, también partiendo también de la base, reconociendo que esa movilización social también ha sido una consecuencia, digámoslo así, inesperada del ataque, primero la firma del acuerdo, pero también entre más ataca el gobierno el acuerdo, pues más se concientiza la gente, sobre todo las nuevas generaciones, sobre la importancia y los avances de la paz. Bueno, las preguntas son las siguientes. La primera, ¿por qué la paz en Colombia y el acuerdo entre el gobierno de Santos y las antiguas FARC 5 años atrás sigue siendo importante para la región y para el mundo? Y la segunda, ¿en qué medida el no cumplimiento del acuerdo y el intento de deslegitimarlo por parte del actual gobierno colombiano ha incidido en la crisis de la región y en particular del área andina y el Caribe? Ese es el tema. Empezamos con Jaime mientras se conecta Anester. Tienes entre 15 y 20 minutos para que presentes tu ponencia. Bienvenido. Bueno. Bueno, muchas gracias. De nuevo, saludo a toda la audiencia que nos acompaña desde diferentes sitios del mundo a través de los canales de Claxo. Mi reconocimiento a Claxo por el apoyo al desarrollo de este seminario sobre la paz en Colombia. Y gracias a todos los que nos acompañan y nos van a acompañar en estos 2 días durante el seminario sobre la situación de la paz en Colombia. Yo quiero comenzar por plantear que, si bien desde el surgimiento del capitalismo se fue configurando un sistema mundial, el capitalismo no existe, sino existe como sistema mundial, y en consecuencia un complejo sistema de relaciones entre las naciones, estas interdependencias y relaciones entre las naciones se ha acentuado en las últimas décadas, especialmente en el marco de la globalización neoliberal. Si se llegó a hablar de la desaparición de las fronteras, cosa que no ha ocurrido, por el contrario, estamos en un proceso de retorno más o menos al fortalecimiento de estas fronteras. Hoy no podemos hablar de procesos nacionales aislados que no sean incididos por el contexto externo, y de procesos que no tengan incidencia sobre el contexto internacional. En ese sentido, indudablemente, el desarrollo de la paz en Colombia, el proceso de paz en Colombia y del conflicto armado asociado al cual ha respondido este proceso de paz, está fuertemente incidido por las condiciones regionales y continentales, en particular por la situación de los Estados Unidos y las políticas de los Estados Unidos, pero tiene además proyecciones más allá del continente. E igualmente ocurre con la incidencia sobre estas dinámicas por parte de lo que está ocurriendo en la región, lo que pasa con los cambios políticos en los Estados Unidos
y algunos de los movimientos que se están dando en el mundo. Dicho esto, quisiera plantear otro elemento que me parece fundamental a tener en cuenta. Colombia es, como todos los países, pues presenta situaciones particulares, pero quiero destacar una en la que al parecer no tenemos par, no tenemos semejantes que rivalicen o que nos compitan. Y es el hecho de que los Estados Unidos, desde hace varias décadas, sus gobiernos, invariablemente, trátese de gobiernos democráticos o republicanos, sostienen Colombia es el más fiel aliado de los Estados Unidos en la región. Y creo que tiene razón para decirlo. Digamos ahí, si uno mira la historia, muchos analistas destacan el papel tan importante que ha jugado Colombia en el contexto regional aliado de los Estados Unidos. Baste señalar simplemente dos o tres referencias que son significativas para lo que voy a desarrollar más adelante. Una de ellas, sistema panamericano, reunión de la OEA en Punta del Este, discusión sobre la presencia de Cuba en el sistema interamericano, después de que Cuba se había declarado socialista. Posición de los Estados Unidos soterrada para que Cuba salga del sistema interamericano y el apoyo explícito y la actividad explícita de la Cancillería colombiana y del gobierno colombianos para promover la salida de Cuba, de lo que en ese entonces llamara el Che Guevara, que era además el delegado de Cuba ante la OEA, el Ministerio de Colonias. La OEA sacó a Cuba del sistema interamericano con el apoyo protagónico del gobierno de Colombia. 2018 o 2019, el más fiel aliado de los Estados Unidos en la región, sirve de punta de lanza para la política agresiva que la administración Bush comienza a desarrollar, comienza a desarrollar frente al gobierno de Venezuela, en la que nos estuvimos moviendo en una cuerda floja muy riesgosa, muy peligrosa, entre los límites de la presión diplomática y la intervención militar, en la que inicialmente hubo una posición muy ambigua del gobierno de Colombia. Evidentemente, el gobierno del presidente Iván Duque sirvió de cabeza de puente, literalmente de cabeza de puente, además con el concierto en el puente en la frontera, sirvió de fundamento para esta agresiva política de los Estados Unidos orientada a conseguir la caída del gobierno de Venezuela. Y en el interregno, entre estas dos posiciones, en los años 60, cuando surgen los movimientos guerrilleros en Colombia, las FARC, el ELN, el EPL, y hay un auge de guerrillas en el continente, en buena medida como resultado del proceso triunfante de la insurgencia cubana del 26 de julio, en enero de 1959, y después de que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Eisenhower y después el gobierno de Duque, promueven la invasión de Bahía Cochinos, la primera forma de intervención indirecta de los Estados Unidos en el sentido de que no fueron marines, sino que fueron cubanos o cubanoamericanos, se llamarían ya en esa época también, que desde la Florida se embarcaron para promover la invasión y precipitar, querían ellos, un levantamiento en Cuba que diera al traste con el gobierno rebelde. Ante el fracaso de esa política de intervención, que es el primer gran fracaso de los Estados Unidos en América Latina por la resistencia de la Revolución Cubana a la agresión, el gobierno de Kennedy promovió una nueva estrategia intervencionista en América Latina en la que se combinaba simultáneamente, como lo llamamos hoy, poder blando y poder duro, a través del programa de la Alianza para el Progreso.
que años después Fidel Castro señalaría que era indudablemente, probablemente una de las políticas más inteligentes que habían ensayado los Estados Unidos para frenar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y el Caribe y frenar el proceso de movilización y de luchas políticas en América Latina que se tradujeron en el surgimiento de guerrillas en varios países del continente, pues desde Centroamérica hasta el sur del, hasta el sur del continente. Este programa de la Alianza para el Progreso, promovida por los Estados Unidos, fue acogido por Colombia y Colombia fue el país piloto y vitrina del programa de la Alianza, el programa de la Alianza para el Progreso. Como también fuimos el receptor más fiel de la política de la Cruzada Mundial contra el Terrorismo, promovida por la administración Bush a comienzos de este siglo, con el gobierno de la Seguridad Democrática en Colombia, pues, durante el periodo, los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. La política de seguridad democrática, yo he sostenido que es la versión criolla de la estrategia de la Cruzada Mundial contra el Terrorismo. Entonces, hay motivos para que los gobernantes de Estados Unidos consideren que somos efectivamente el más fiel aliado de los Estados Unidos en la región. Y además, es importante entender también que en relación con el conflicto armado en Colombia, con la guerra interna en Colombia, la política de los Estados Unidos ha sido una política bipartidista. Bien, dicho esto, entonces, quiero partir de un elemento que, para no volverlo a tocar, y es que los Estados Unidos han estado siempre presente en la situación de la guerra interna en Colombia, en el diseño, promoción, financiamiento de las políticas contrainsurgentes. Ha sido indirectamente a través de programas de asistencia, de ayuda, etcétera, de cooperación, de intervención, ha sido un protagonista de primera línea en la guerra interna en Colombia. Y así como fue un protagonista y ha sido un protagonista de primera línea en la guerra interna en Colombia, indudablemente tenía que ser un protagonista en La Paz. He sostenido también que en Colombia no era posible sacar adelante en forma exitosa un proceso de paz orientado a ponerle fin a la guerra en Colombia con las implicaciones internacionales que tiene ahora sin un compromiso con los Estados Unidos, y ese fue un factor fundamental del contexto continental que favoreció ese compromiso de los Estados Unidos a través del presidente Obama, que favoreció el desarrollo de las negociaciones de paz en Colombia. A ver, miremos un momentito, en un momento, cuál era el contexto regional cuando se producen los acercamientos o las dinámicas que van a dar, que van a permitir dar comienzo a las negociaciones de paz en Colombia, y cuál es el contexto regional cuando se tiene que avanzar en la implementación del acuerdo de paz. Cuando estamos a comienzos del siglo 21, al final de la primera década, y la política de seguridad democrática, en parte financiada con recursos del Plan Colombia que se había iniciado con la administración Clinton desde el 2009, cuando la política de seguridad democrática produce sus resultados, la aplicación de esta política de seguridad democrática implicó un cambio en la correlación de fuerzas en el conflicto armado interno en Colombia. Digamos que pasamos de un periodo al final del siglo XX de una ofensiva de un crecimiento insurgente muy notable, especialmente de las FARC, que de alguna manera tenía a la defensiva al Estado, aunque desde luego las fuerzas insurgentes nunca fueron superiores a las fuerzas estatales, pero como resultado de la política de seguridad democrática y de otros factores, a comienzos del siglo XXI la situación ha cambiado irreversiblemente a favor del Estado. La iniciativa en el campo de batalla, la iniciativa militar y política se encuentra en manos del Estado. La insurgencia en el país está un poco a la defensiva y desde el punto de vista territorial, la insurgencia es
desplazada hacia las fronteras del país. O sea que asistimos a un proceso de internacionalización del conflicto en forma significativa. Proceso de internacionalización que no es espontáneo. En las guerras civiles, en las guerras internas, todo el que se ocupa de las guerras lo sabe, las fronteras son muy importantes, porque las fronteras son una especie de trincheras políticas naturales. Se cruza la frontera y las fuerzas nacionales normalmente no pueden continuar persiguiendo a los insurgentes. Y además las fronteras en casi todos los casos son sitios de muy diversos tipos de tráficos. Tráfico de personas, tráfico de explosivos, tráfico de armas, tráfico de mercancías, en fin. Entonces, las guerrillas en Colombia, a lo largo del conflicto, tenían una localización fuerte en la frontera nororiental del país, a todo lo largo de la frontera con Venezuela, en donde históricamente ha sido muy importante la presencia del Ejército de Liberación Nacional, y en el sur del país, a donde también históricamente tuvo mucha presencia las FARC, tocando las fronteras del Ecuador y del Perú. La internacionalización del conflicto, entendiéndolo como la acción, tomando esto como zonas de descanso, como zonas de retaguardia por parte de los grupos insurgentes, es el resultado de una estrategia del movimiento insurgente de aprovechar la frontera y actuar, si ustedes quieren, en espacios binacionales para favorecerse militarmente y eventualmente favorecerse políticamente. Eso independientemente del tipo de gobiernos que esté en el país fronterizo. La presencia del ELN en la frontera con Venezuela e incursiones en el territorio venezolano son anteriores al gobierno de Chávez. No es como algunos pretenden pensar que esa presencia se determina por la eventual simpatía del gobierno de Chávez con el movimiento insurgente en Colombia. Lo mismo ocurrió con el Ecuador. No dependía del gobierno de Correa, sino de la naturaleza de las fronteras. A su vez, el conflicto colombiano, o sea, que se ha internacionalizado de esa manera consciente, como unas estrategias de los grupos insurgentes y de las políticas contra insurgentes, el conflicto colombiano desde los años 80 tiene una dimensión internacional que no tiene que ver específicamente con la guerra interna, pero que incide en la guerra interna e interactúa con ella. Y es la significativa importancia que adquirió en nuestro país la economía del narcotráfico y el fortalecimiento del nodo colombiano en la cadena criminal internacional del negocio ilegal, del narcotráfico. Entonces, esto le dio una dimensión internacional que se ha manifestado de muy diversas formas. Entonces, lo que suceda en Colombia en materia de la guerra interna tiene impacto directo inmediatamente sobre la región, por ejemplo, con población desplazada, refugiados que cruzan, particularmente en el caso del Ecuador, por ejemplo, que cruzan la frontera, o los flujos de estupefacientes, de armas y de municiones en zonas fronterizas como Panamá, como el Ecuador con Venezuela. Pero hubo también otra dimensión de internacionalización del conflicto muy importante, que después de muchos años de aislamiento, de renuencia de los movimientos insurgentes a abrirse a los escenarios internacionales y de los gobiernos colombianos de concitar la presencia de organismos o de gobiernos en Colombia a propósito del conflicto, salvo la presencia de los Estados Unidos, que como decía, siempre ha estado en el territorio, fue la política de paz de doble vía propuesta durante la administración Pastrana, de negociar con las FARC al mismo tiempo que comprometerse en un ambicioso plan de reestructuración de las fuerzas militares en el país con el apoyo de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, apoyo que se sostuvo hasta la administración de Uribe Vélez. Entonces allí, a comienzos del siglo, asistimos a un proceso de internacionalización del conflicto con fuerte impacto regional y con conexiones con los Estados Unidos, que tiene que ver con todo el contexto de la región. ¿Qué pasa a comienzos del siglo en este continente?
Entonces, hay varias cosas que debemos señalar. Primero, el desarrollo de la revolución tecnocientífica, los cambios en los modos de producción, la superación del fordismo, etcétera, y el ascenso de potencias emergentes que van a después organizarse en lo que conocimos pues como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, etcétera. El ascenso de estas potencias emergentes revalorizó algunos territorios del planeta, entre esos territorios de América Latina, por la importancia que adquirieron algunos materiales y algunas sustancias particulares como materias primas para los nuevos productos fruto de la revolución tecnocientífica, el desarrollo de los nuevos sistemas de comunicación, informática, etcétera. Revalorizó eso, pero además fue cambiando los equilibrios a nivel mundial. Con el ascenso de estas potencias emergentes, el fortalecimiento de China y la relación entre los bloques de poder norteamericano y europeo. La región no fue insensible a eso. Digamos, en la región simultáneamente se van produciendo una serie de cambios políticos muy significativos que permiten hablar de lo que algunos han calificado como la década rosada de América Latina, por la simultaneidad de gobiernos democráticos, progresistas, revolucionarios, como los podamos clasificar, que desde el gobierno de la coalición en Chile hasta el gobierno de la revolución bolivariana liderado por el presidente Chávez, van a modificar sustancialmente y en forma parcial el espectro de la geografía política latinoamericana. Para decirlo brevemente, desde la primera década del siglo XX y hasta bien entrada la segunda década del siglo XX, el patio trasero de los Estados Unidos, como han gustado llamarnos los Estados Unidos, ¿cierto?, su zona de seguridad histórica en donde intervenían a su antojo colocando y poniendo gobiernos, particularmente en Centroamérica, apoyando dictaduras militares, defendiendo gobiernos totalitarios a nombre de la defensa de la democracia, en fin, en este patio trasero se formó un bloque de gobiernos de un espectro político democrático muy plural que se convirtió en el contexto internacional probablemente en una de las regiones que más homogéneamente enfrentaba la hegemonía norteamericana. Cuestión muy significativa en un momento en que los Estados Unidos veían caer aceleradamente la hegemonía que habían construido a partir de la que habían constituido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, pues como una potencia decadente, se enfrentaban a un fenómeno regional más o menos localizado y de duración en relativamente limitada en el tiempo que enfrentaba su hegemonía. ¿Qué mensaje estaban mandando esos procesos de cambios en las relaciones entre la región y Estados Unidos y de cambios internos en algunos países suramericanos y del Caribe? El mensaje que estaban mandando era muy claro, implícitamente. Es posible, a través de procesos electorales, de luchas políticas legales, que fuerzas democráticas accedan a los gobiernos e impulsen desde los gobiernos procesos de reformas sociales y políticas democratizadoras de estas sociedades, que se traduzcan además, en algunos casos, en mejoramientos sensibles de las condiciones de vida de la población, como había ocurrido o como ocurrió con los gobiernos de Lula en el Brasil. Ese mensaje fue muy importante como incidencia de la geografía política de América Latina en las insurgencias colombianas. Porque las insurgencias colombianas, como ya lo analizó Consuelo, atravesaban una fase crítica. Estaban a la defensiva, estaban sufriendo golpes militares, estaban muy aisladas políticamente, estaban marginadas un poco a las regiones con las estrategias militares y políticas que se habían desarrollado, que estaban siendo golpeadas además con las nuevas modalidades de desarrollo de la guerra, particularmente de la guerra aérea, estaban siendo golpeados en la seguridad como nunca habían sido golpeadas
en el pasado e indudablemente, a mi juicio, eso tuvo una incidencia muy significativa en la construcción de la voluntad política interna, en el caso específico de las FARC, para decidirse a iniciar un proceso de negociación política cuyo horizonte fuera inequívocamente el poner fin a la guerra, como quedó plasmado en el primer preacuerdo y en la agenda inicial con la cual se formalizaron las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos, entre el gobierno de Santos y las FARC. Y explícitamente algunos gobiernos le mandaron ese mensaje a las insurgencias. Quiero destacar dos. Caso pionero de Cuba, que de décadas atrás, antes de todos estos cambios en América Latina, a través de la voz de Fidel, fue clarísimo en el sentido de señalarle a los insurgentes colombianos. Yo fui testigo en una reunión que se hizo en La Habana, cuando había negociaciones exploratorias entre el gobierno de Andrés Pastrana y el Ejército de Liberación Nacional, teniendo como sede La Habana, que los cubanos siempre generosamente ofrecieron su territorio para buscar caminos para la paz a través de la negociación política en Colombia. Fidel le decía a los comandantes del Ejército de Liberación Nacional: muchachos, estos no son tiempos de guerra ya, los tiempos de la guerra fueron los nuestros. Para ustedes, este es el momento de pasar a la acción política legal. El presidente Chávez en Venezuela se comprometió con esa posición. Venezuela ofreció su territorio para acercamientos y la posición de Chávez fue explícita en el sentido de jugar una diplomacia por la paz que contribuyera a desarrollar las negociaciones de paz en Colombia. Estos dos gobiernos, sin duda, simbólicamente, tienen una incidencia muy grande en el imaginario de la izquierda proclive al movimiento armado en el país y, en segundo lugar, en la dirigencia guerrillera. Entonces, lo primero que quiero plantear es que el proceso de paz en Colombia se hizo posible no solamente por los factores internos y las presiones internas nacionales, la movilización nacional a favor de la paz y los otros factores que he citado, sino también por este factor internacional. Así se iniciaron las negociaciones de paz, los acercamientos entre las FARC y el gobierno de Santos en el 2010, favorecido además internamente por dos cuestiones que quiero destacar. Las divisiones en el bloque en el poder, si ustedes quieren, o en las clases dominantes de Colombia. Colombia ensayó, con todo el apoyo de los Estados Unidos y los recursos del Plan Colombia, a derrotar militarmente a las guerrillas en la primera década del siglo XXI y fracasó en el propósito de derrotarlas militarmente en el sentido de que dejaran de ser un actor armado a tener en consideración, aunque les produjo fuertes golpes militares y debilitamiento militar, como ya lo he dicho. Pero fracasó relativamente esa política porque no logró la derrota total de las guerrillas. Como lo decía el comandante de las fuerzas militares en esa época, la culebra seguía viva y en consecuencia tocaba seguir combatiéndola. Un sector del bloque en el poder, un sector de las clases dominantes, aquel que representó en su administración Juan Manuel Santos, optó por buscar la salida política negociada, habida consideración del fracaso militar relativo para resolver el problema de la guerra en Colombia por la vía de las armas, y aprovechar, segunda dimensión, los resultados positivos del plan consolidación que había logrado recuperar para el control dominante del Estado muy significativas partes del territorio nacional, especialmente desde las partes de las zonas andinas, las más densamente pobladas, y además territorios, algunos de ellos en los cuales se encuentran los yacimientos de muchos de los minerales de las materias primas que se necesitan en esta revolución tecnocientífica en que nos encontrábamos y en medio de un boom de las materias primas por el crecimiento de China. Entonces, una parte de esta dirigencia que encontró apoyo en las fuerzas militares se jugó la carta de la solución política negociada, voy a decirlo de manera un poco caricaturesca, para poder aprovechar, beneficiarse
de los dividendos de los resultados de los planes Patriota y Consolidación en desarrollo de la política de seguridad democrática en el país. Por eso, Jaime, discúlpame, a ver si puedes ir redondeando, porque te tengo una pregunta que me están haciendo que tiene que ver con el tema también. Entonces vas a seguir hablando, pero quiero planteártelo. De una vez. Sí. Gracias. Bien, en ese sentido es muy importante tener en cuenta, el cambio que estaba consolidándose y desarrollándose desde fines del siglo en el modelo de desarrollo económico y social en el país, el fortalecimiento del extractivismo, la importancia de la minería, la reprimarización de la economía, del país. Entonces, ahí hay una división importante en las clases dirigentes en este país que abre la perspectiva a la posibilidad de la negociación política, desde luego, contando con un sector que no le juega a esa forma de negociación y que se va a refugiar en otro sector de la clase dominante que representa, de nuevo simplificando al máximo, un sector terrateniente tradicional, que muy temeroso de procesos de modernización que pongan en peligro sus privilegios. Esto favorece la negociación política, el desarrollo de la negociación política, en la cual el presidente fue muy claro en el sentido de que habría líneas rojas. Yo no me quiero detener en el proceso interno, pero quiero señalar que el proceso de negociación se adelanta y logra culminar exitosamente con un contexto latinoamericano favorable para la negociación, con apoyos importantes de los gobiernos, con desarrollo de procesos de integración multinacionales muy novedosos, como UNASUR, como el ALBA, como el CELAC, y con la declaración de UNASUR, de que América del Sur es un territorio de paz libre de armas de destrucción masiva y de armas nucleares. Está en los propósitos iniciales previos a la creación de UNASUR y está en la declaración constitutiva de UNASUR. Procesos que el gobierno colombiano no acompañó, que trató de sabotear y que tuvo que vincularse para no perder completamente su conexión con un sector importante de los gobiernos regionales, sobre todo después de los graves hechos del ataque en la provincia de Sucumbíos a Ecuador para dar de baja a uno de los miembros del secretariado de las FARC en el campamento que tenían localizados en este territorio. Si quieres, Consuelo, suspendo allí. Pero que sigamos dentro de esta otra pregunta. Es que hay una inquietud que me llegó, es esta. Ya tú te referiste a eso, aunque yo también me refería a eso. Cuando hablamos de la paz, la geopolítica regional, la incidencia de la paz, es un poco lo que decía antes, ¿no? Va más allá de la que se cumpla o que no se cumpla el acuerdo en Colombia. Tiene que ver con la línea misma que ha seguido el gobierno colombiano, digámoslo así, para ponerlo, la extrema derecha colombiana. Es decir, acabas de mencionar la incursión en Ecuador en la época del gobierno de Uribe. Santos como ministro de Defensa, pero también un poco antes estuvo la incursión en Caracas para detener a Granda dentro de la teoría esta de combatir el terrorismo como objetivo central. Entonces uno se pone a mirar lo que tienen frente a la paz, digamos, la política que ha tenido el gobierno frente al conflicto armado, que no permitía ni siquiera que se hablara de conflicto armado. El gobierno de Uribe no permitía ni siquiera que se nombrara eso, sino era parte del terrorismo. Ahí coincide con la guerra global contra el terrorismo, ¿sí? Deja de lado cualquier posibilidad de negociación, aunque después se supo que él intentó también hacer algunas cosas a su manera, ¿no? Pero es clarísimo que es la política de la extrema derecha la que juega en eso. Es la idea del el enemigo interno. Sigue siendo la idea del enemigo interno de la Guerra Fría cuando ya la Guerra Fría ha terminado. Entonces, un poco, o en mucho, la contradicción que tú señalabas con los países vecinos, con los gobiernos alternativos que emergen a comienzos de siglo, de Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina,
y otros, esa contradicción tiene que ver con esa visión de seguir en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Nosotros también tuvieron gobiernos absolutamente metidos en la Guerra Fría, pero en un momento rompen, y lo que son los gobiernos alternativos, lo que tienen de importante, entre muchas otras cosas, es la idea de que confrontan, quieren de desarrollar una política exterior independiente, por ejemplo, un modelo de desarrollo que al menos en sus intentos atienda lo social, ¿sí? Las políticas públicas como una prioridad, eso es la prioridad en UNASUR, es la prioridad en la CELAC, es la prioridad en el ALBA, en todo esto. Entonces hay un choque muy fuerte que por supuesto afecta todo lo que tú dices del conflicto armado, en la solución al conflicto armado colombiano, la posibilidad de paz en Colombia. Entonces, cuando Santos se mete, eso es importante recalcarlo, reanuda las relaciones. Después de haber peleado el gobierno con Ecuador, con Venezuela, la presencia de todos estos países en el proceso, la ayuda de Cuba fue definitiva, definitiva, ¿sí? Entonces, bueno, en un ambiente internacional favorable, ¿sí? También garantizó pues muchas, digamos, posibilidades de avanzar en esos procesos. Cuando viene Duque, claramente dice el enemigo es Venezuela, es decir, retoma esa idea. El tema de la paz con legalidad que invoca tanto el gobierno es desconocer la justicia transicional, ¿no? Es decir, romper con todo el proceso. Las contradicciones con la JEP tienen que ver con eso. Ellos hablan de impunidad, pero la impunidad realmente está en el Estado, ¿no? En todos los amigos y todos los que han hecho. Entonces quería como llamarles a la sobre eso porque me pregunté, bueno, ¿cómo juegan esos gobiernos alternativos ahí? Entonces quería también, bueno, recordar un poco todo esto en Venezuela que tú ya mencionas, que también un poco mencioné, la operación Gedeón se hace un año ya, más de un año, con el apoyo claro de estos sectores de la droga paramilitares, los Pachenca y demás, en el Cesar, en la Guajira, ahí es donde entrenan los mercenarios. La incursión en Haití, que parece tan ajena, no, son militares retirados, que no es lo mismo que exmilitares, ¿no? Porque están listos para ser llamados también, ¿sí? Muy comprometidos, algunos de muy alto nivel. No se sabe eso, mejor dicho, no se aclara la postura del gobierno para defender a estos tipos, que no la ha tenido con ningún preso en el mundo, ni con ningún líder ni lideresa social en Colombia. La postura frente a Bolivia, se supo después de que estos sectores intervienen abiertamente en el golpe de Bolivia, ¿no? Con otros sectores de la extrema derecha. La postura de apoyar el gobierno de Trump, que le costó tanto los dolores de cabeza. Entonces, es un poco, digamos, ya lo has hecho, pero que profundicemos un poco en esa reflexión, ¿no? Es cómo la política internacional refleja el saboteo a la paz e implica, a mi manera de ver, también la ruptura de los procesos sociales o el intento de romper con los procesos sociales en la región, en la área andina, pero también en América Latina, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda, y es clarísima la incidencia, yo diría, el auge de los gobiernos progresistas y democráticos de izquierda en América del Sur, sobre todo, tuvo una incidencia fundamental en el despegue de las negociaciones de paz, en hacer posible las negociaciones de paz, y ahí hay países a los que Colombia les tendrá que reconocer siempre su compromiso con la paz. Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela. Venezuela, país fronterizo, estuvo firmemente apoyando la apertura de las negociaciones a pesar de los conflictos fronterizos y de las tensiones permanentes entre los gobiernos. Y Cuba, cuyo ejemplo de insurgente triunfante en el 59 incidió mucho en el auge guerrillero en el continente. Hay que decirlo que en los 90 y en el siglo XXI se la jugó de manera decidida y decisiva a favor de la solución negociada de la paz en Colombia, hasta el punto que La Habana fue, en medio de las dificultades económicas de Cuba, el escenario de los 4 años de negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC, y después el escenario también de las negociaciones congeladas, fallidas,
entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno nacional. Pero si este contexto favorable, también en los Estados Unidos, hay que reconocerle al presidente Obama dos cosas. Apoyó firmemente el proceso, declaró terminado el plan de Colombia y su conversión en Paz Colombia, que era un mensaje simbólicamente muy importante en la región. Y en segundo lugar, colocó un delegado permanente, personal, para acompañar las negociaciones de paz de La Habana y hacerle seguimiento a las negociaciones de paz de La Habana. Yo he sostenido que el punto cuarto del acuerdo sobre el tratamiento de los cultivos con destinación ilícita no hubiera sido posible si los Estados Unidos no hubieran estado de acuerdo que esa era una alternativa. El convenir con las comunidades y definir a partir de esos convenios con las comunidades programas de desarrollo alternativo que no hicieran necesaria formas de erradicación forzada y mucho menos de fumigación para salir de los cultivos. En otros términos, cambiar las condiciones de vida de la población en esas zonas para posibilitar la salida de las economías ilegales. Ahora, eso cambió dramáticamente en la segunda mitad de la segunda década del siglo XX. Los gobiernos progresistas fueron siendo sistemáticamente reemplazados por gobiernos de derecha. En Estados Unidos, el republicano Trump triunfa y eso plantea un viraje radical en la posición frente a la región y frente a Colombia. Colombia pasa a ser importante como ariete en la lucha política contra el gobierno venezolano. En segundo lugar, como nueva bastión en retornar a la lucha clásica antinarcóticos basada en la represión, la fumigación, la erradicación forzada y en el esfuerzo por hacer de Colombia de nuevo una plataforma político-militar, una plataforma político-militar en la región para recuperar parte del liderazgo que le había sido disputado por los procesos progresistas y de integración que se impulsaron, como UNASUR, ya había dicho, CELAC y el ALBA. Hay que tener en cuenta una cosa, con los Estados Unidos no hay que equivocarse, sus políticas siempre se mueven en función de sus intereses y en los últimos años, en función de la necesidad de recuperar o no seguir perdiendo la hegemonía como la han venido perdiendo en el mundo y en esta zona del continente. Por eso la política de Obama es igualmente una política ambivalente. Obama apoya el proceso de paz, asiste a la CELAC, apoya, no sabotea los procesos de integración, pero propicia golpes blandos. Es un periodo en donde se producen los golpes blandos. Se combina una política de mano dura con una política de intervencionismo inteligente, digámoslo así, pero que indudablemente significa un cambio muy significativo, por ejemplo, el proceso de la normalización de las relaciones con Cuba, lo que un colega cubano llama la anormalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Pero en la segunda década del siglo XXI eso cambia con el cambio en la geografía política del continente, los gobiernos de derecha, y cuando se entra en la fase de implementación del acuerdo de paz, tenemos un contexto regional desfavorable para la implementación. Ningún gobierno, salvo la barbarie de Bolsonaro, por ejemplo, pero ningún gobierno se manifiesta en contra del acuerdo de paz, pero ningún gobierno de estos se compromete con procesos que fortalezcan la implementación integral del acuerdo de paz y que ejerzan presiones positivas sobre el nuevo presidente de Colombia, que es abiertamente opuesto al acuerdo de paz, al acuerdo final, tal como fue concebido, y que se propone, sobre todo en su primer año, desmontar la jurisdicción especial para la paz, frenar el funcionamiento de la Comisión de la Verdad y, desde luego, como sigue sucediendo, a pesar de los saludos y de los reconocimientos de Guterres en su reciente visita, se propone no impulsar o impulsar al mínimo el desarrollo de los puntos reformistas del acuerdo, los que tienen que ver con la reforma integral, rural integral, la participación política y el punto cuarto de solución democrática al problema
de las drogas ilícitas y de los cultivos con destinación ilícita en el país. Entonces, hoy estamos en un contexto desfavorable desde el punto de vista regional. Ahora bien, ¿lo que ocurre en Colombia tiene incidencia en la región? Claro que la tiene. Por ejemplo, el recrudecimiento de las violencias, su importante localización en las fronteras, en la frontera con Panamá y con el Ecuador, afecta las relaciones con estos países y se convierte en un problema de violencias regionales en una coyuntura en la que ahora regionalmente se le da mucha relevancia, mucha importancia a las organizaciones criminales internacionales, ya no a tanto a la insurgencia colombiana, sino a las organizaciones criminales internacionales y al desarrollo de otra serie de economías ilegales y de tráficos en la región. Entonces, si se recrudece la violencia en Colombia, si el artículo, el acuerdo de paz no se implementa integralmente y hay retrocesos en ese sentido, la incidencia sobre la región va a ser muy grande, pero desde luego Colombia, y ya lo ensayó la administración Biden, Colombia está siendo hoy diseñada como una nueva plataforma de la injerencia de los Estados Unidos en el continente en materia de política de migraciones, con el candado este que tenemos del flujo de migrantes desde el Ecuador hacia Panamá por el Chocó. Colombia va a ser utilizada en ese campo. Va a ser utilizada también, o mejor dicho, va a haber una alianza o hay una alianza con los Estados Unidos con algunas variaciones en el tratamiento de la política antinarcóticos, y hay una señal positiva del gobierno de Biden en ese sentido que yo creo que hay que saludarla, y es la manifestación expresa, explícita a la población colombiana y al gobierno colombiano de la necesidad de no permitir el fracaso del acuerdo de paz en el país. Yo concluyo. Del contexto internacional es muy importante tener en cuenta que si la situación en Colombia se complica por lo que algunos llaman el carácter binacional de las guerrillas en el país y el problema de las economías ilegales en las zonas fronterizas, se ven seriamente afectadas las relaciones y las estabilidades institucionales con Ecuador y con Venezuela, pues mucho más de lo que ya lo están afectados. La paz en Colombia sigue siendo fundamental para la paz en la región. Sí, mira, para ir terminando, quiero que tratemos este punto ya muy rápidamente, ya están listos los del siguiente panel. Sí, veo aquí a Jairo y a Lourdes. Me parece importante mirar cómo se expresa esa contradicción. Es decir, el gobierno de Duque ha tenido una enfrentamiento permanente con las entidades de las Naciones Unidas, ¿sí? Concretamente con la Alta Consejería de los Derechos Humanos y demás, por los informes que dan. Ha habido por lo menos dos informes que hablan del no cumplimiento de la paz, dos informes oficiales, que han causado, que han generado, el rechazo del gobierno colombiano, para no hablar del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pues tiene que ver con la paz, claro, como tú lo decías, en el punto 2 está regular reglamentar la protesta social pacífica, lo cual no se ha hecho, no darle tratamiento policivo y todo. O sea, sí hay un enfrentamiento permanente con estas entidades, y esto digamos que ha sido favorable para los procesos, en la medida en que por lo menos se ven en ese sentido. Pero al mismo tiempo uno ve la contradicción de los gobiernos. La Unión Europea dice y dice, pero pensando en negocios, entonces se callan y siguen. Es decir, tienen una postura muy suave frente a los atropellos que se cometen en el país en son de los negocios. A Duque lo condecoran en España, incluso el gobierno que se supone progresista y demás. Entonces hay una contradicción fuerte, pero se la han puesto muy difícil en ese sentido, ¿no? Entonces, y Biden, cuando ganó Biden, un poco el análisis mecánico decía, bueno, pero es que Biden estuvo al lado de Obama. Obama es el primer presidente que va y visita La Habana, ¿sí?
cuando se empiezan a acercar, cuando empiezan a mejorar las relaciones, también con la intermediación del Papa y todo esto. Después viene Trump y rompe con todo eso, pero Biden no ha dado ninguna señal en este sentido, al contrario, ha seguido con esa política dura. Entonces ahí entramos con el tema de que pues no todo es mecánico, no porque estuvo allá, no. El tema es la contradicción en este momento con los, sobre todo con China, los intereses en la región, ha hecho que la política, hace que la política de Estados Unidos se note cada vez más agresiva, no solamente en América Latina, sino en todos lados. Pero bueno, son consideraciones para ver cómo se mueve esta política en torno a la paz. ¿Qué hay frente a la paz? Pues, yo concluyo. Fíjate, el secretario de Estado que estuvo aquí dijo que le exigía al gobierno, un poco haciéndole caso al de Human Rights Watch, exigía cumplir con el respeto a los derechos humanos y garantizar la protección social y cumplir con el acuerdo de paz. Sí, eso se lo dijo y eso no les gusta, ¿sí? No les gusta para nada, pero no, por supuesto, no es la política más clara de, bueno, pongamos en práctica y condenemos. Afortunadamente en el Congreso de Estados Unidos se mueven algunos sectores importantes que han logrado por lo menos poner en el ojo del mundo el tema de que el gobierno colombiano está utilizando los recursos no para la paz, sino para la guerra y para reprimir esto, ¿no? Era como el último tema para que hagas un comentario y terminamos porque, como ves, ya están los del siguiente panel. Sí, saludo primero que todo a Lourdes por su presencia en este seminario, a Jairo Estrada. Muchas gracias por la presencia y el desarrollo de estos temas. Y quiero concluir en un minuto simplemente, con tres tesis. Los gobiernos tienen intereses, no tienen amigos. Y la posición de Colombia hoy en el contexto regional y el papel que puede jugar es muy importante para la nueva administración de los Estados Unidos en los esfuerzos que está desarrollando por recuperar liderazgo regional y frenar la presencia creciente de China y además resolver de paso problemas complejos como los migratorios, etc. En segundo lugar, las Naciones Unidas están integradas por naciones. Los delegados de allá son los delegados de los gobiernos. Sus relaciones son relaciones diplomáticas y en el marco de las relaciones diplomáticas se mueven dentro de ciertos límites. El último informe del secretario general, como el décimo informe de la Comisión de la Secretaría Técnica de SERAC-SINEC, son clarísimos, por ejemplo, en señalar las debilidades en la implementación del acuerdo, el hueco enorme que hay en materia de seguridad con el asesinato de los excombatientes de las FARC, la ausencia de políticas efectivas por parte del gobierno nacional para desmantelar los grupos paramilitares que se ha consignado en el acuerdo final, pero efectivamente no podía el secretario general de las Naciones Unidas venir a este país a desafiar al presidente del país. No, pero vino y le dio un mensaje muy claro de apoyo al acuerdo de paz y con un mensaje inequívoco. Este proceso no puede fracasar porque este proceso es un ejemplo y es un camino para el mundo. Y es una presión positiva para que este gobierno se comprometa en lo poco que le queda de tiempo, por lo menos en no sabotear tanto la implementación del acuerdo de paz y ojalá eventualmente abrir nuevas perspectivas. Y finalmente, el último punto. La mejor defensa de este acuerdo y la mejor garantía para que, a pesar de las dificultades y los saboteadores que hay desde el Estado colombiano para poderlo sacar adelante, es la movilización social y el apoyo internacional tan sólido, tan importante que se ha recibido. Los procesos que se están políticos, que se están viviendo en América Latina en medio de la volatilidad que implican y los procesos de movilización social en Colombia, como los del pasado paro de marzo en adelante, muestran claramente un compromiso con la implementación del acuerdo como un camino, entre otros, un camino más para avanzar en el reformismo democratizador en este país que permita salir de la situación en que nos encontramos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu participación en el panel.
Y muchas gracias a todos los asistentes, todos los que participaron, algunos con preguntas. Y bueno, damos paso al segundo panel. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio al panel número 2 de este foro virtual titulado Las disputas por la paz y la democracia en nuestra América. Queremos extenderle un saludo a quienes nos siguen a esta hora por los distintos medios sociales asociados a Claxo. También enviarle un saludo a la doctora Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, y a la profesora Carolina Jiménez, de representante por Colombia de los centros Claxo. Como ustedes saben, este panel número 2 se ha titulado El Acuerdo de Paz a 5 años de su firma. Tenemos en esta ocasión 3 invitados e invitadas que pues de antemano les queremos agradecer por haber aceptado esta invitación. Voy a proceder a presentarlos, luego haré una pequeña introducción a este tema y posteriormente pues ya cada expositor tendrá 15 minutos para desarrollar su idea. Entonces, en primer lugar, pues quiero saludar y presentar al profesor Jairo Estrada. El profesor Jairo Estrada es doctor en ciencias económicas, especialista en derecho laboral y en relaciones industriales, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador académico de la maestría en estudios políticos latinoamericanos, integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que como ustedes recordarán fue la encargada de crear un informe sobre las causas y las consecuencias del conflicto armado en Colombia en el momento en que se estaba llevando a cabo los diálogos de paz en La Habana. Recordar también que el profesor Jairo acompañó una iniciativa en ese momento de la implementación hacia 2016 y fue uno de los integrantes de Voces de Paz y Reconciliación que tuvo asiento en el Congreso de la República de Colombia para acompañar la implementación del acuerdo. Muchas gracias, profesor Jairo, un gusto saludar. En segundo lugar, Lourdes Castro, ella es coordinadora del programa Somos Defensores. Recordar que este escenario es un espacio de protección conformado por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, entre las que se destacan la Asociación Minga, Benposta, Nación de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras. Esta organización busca desarrollar propuestas integrales para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su labor como defensores de derechos humanos cuando resguardan los intereses de grupos sociales y comunidades afectadas por la violencia en Colombia. Gracias por la presencia, doctora Lourdes. Y en tercer lugar, nos acompaña el doctor Stefan Peters. Él es director académico del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, conocido como CAPAZ. Formado en ciencias políticas, historia contemporánea y estudios de paz y conflicto por la Universidad de Marburg y la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Kassel y es básicamente una persona interesada y estudiosa de temas como los estudios de paz y conflicto, desigualdades sociales, educación, recursos naturales y desarrollo sostenible, problemas de neoextractivismo y rentismo, estudios de memoria, estudios de movimientos sociales, entre otros. Doctor Stefan, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Los acompaña Juan Carlos Amador, yo soy profesor del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Alianza CINDE Universidad de Manizales, y pues agradezco mucho la posibilidad de acompañar este espacio en calidad de moderador. De manera muy breve, para darle la palabra a nuestros invitados, he querido hacer una pequeña exposición como de motivos para dar apertura a la conversación.
En primer lugar, se podría decir que se cumplieron 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Aunque los avances son innegables, la implementación del acuerdo, tal como se ha hablado incluso en el panel anterior, sigue siendo problemático, para algunos desigual, y aún hay muchos asuntos pendientes. Algunos sectores consideran que los logros del acuerdo son tangibles y que, a pesar del escepticismo general debido a las dificultades conocidas, se están dando pasos positivos para consolidar el proceso de paz. El mayor logro del pacto para varios sectores es la desmovilización de la guerrilla de las FARC, que entregó por completo las armas, pero también la conformación del partido político, inicialmente llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y hoy nombrado o conocido como Comunes. También ha sido sobresaliente la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición, especialmente en lo que concierne al trabajo llevado a cabo por la Comisión de la Verdad y por la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos señalan, dentro de los avances, que ha habido una disminución importante de homicidios con actuación del conflicto, que ha habido una disminución en más del 95% de indicadores de desaparición forzada, ejecuciones sumarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestro y tortura, y que ha habido también una disminución importante del número de desplazados por acá. Sin embargo, desde inicios del 2021, diversos sectores independientes y algunos de oposición al establecimiento han manifestado su preocupación por un importante incremento en el número de asesinatos a líderes sociales, a firmantes de la paz, así como un aumento de desplazamientos forzados en varios territorios del país. Según Indepaz, han sido asesinados 1.270 líderes y lideresas. Han sido asesinados 299 firmantes del acuerdo de paz. Se han registrado 179 masacres entre enero de 2020 y noviembre de 2021. Las comunidades de 115 municipios han sido víctimas sistemáticas de estas agresiones. Y más de 500 organizaciones sociales han sido víctimas de amenazas que impactan a por lo menos 4.000 líderes y lideresas. En cuanto a los temas de reparación y dotación de tierras, los reportes establecen que el Estado colombiano tardaría decenas de años en indemnizar a todas las víctimas del conflicto, mientras que solo se ha asignado el 0.08% de los 3 millones de hectáreas previstas en el Fondo de Tierras, el mecanismo creado para implementar la reforma rural integral. No obstante, el Gobierno Nacional, a través del Consejero Presidencial para la Estabilización y la Conciliación, perdón, y la Consolidación, Emilio Archila, ha planteado un balance positivo. En una entrevista reciente a la cadena Francia 24, dijo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, comillas, continúa aclamando la manera como el presidente Iván Duque está llevando a cabo la implementación de los acuerdos, y que la embajadora de la Unión Europea en Colombia ha señalado que, estando con el presidente, le decía que esta implementación es un caso de éxito. Alrededor de estas consideraciones simples, es una sencilla introducción, les queremos proponer a nuestros invitados que hagan su intervención apoyados o teniendo en cuenta dos preguntas orientadoras. La primera dice: 5 años atrás, los firmantes del acuerdo de paz acordaron 6 puntos: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas para uso ilícito, reparación a las víctimas, así como la implementación, verificación y refrendación de lo negociado. Al respecto, les queremos preguntar qué se hizo y qué queda pendiente de lo negociado. Y una segunda pregunta: de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, específicamente desde la misión de verificación, el acuerdo de paz sigue siendo, comillas, una fuente de inspiración para el mundo. No obstante, se trata de un proceso que, desde su formalización, como lo hemos señalado, ha estado atravesado por la intensificación de violencias armadas contra firmantes de la paz y líderes sociales en diversos territorios. Al respecto, les preguntamos a nuestros invitados qué compromisos se requieren por parte del Estado y de la sociedad civil para cesar esta violencia y continuar con el proceso de implementación.
Bueno, queremos entonces en primer lugar darle la palabra al profesor Jairo, luego a la doctora Lourdes, luego al doctor Estefan. Recuerden que cada uno tiene 15 minutos y pues con mucho respeto, cuando ya estemos sobre el límite del tiempo, les haré una señal pues para que vayan redondeando su intervención. Gracias, doctor. Bien, Juan Carlos, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por tu saludo, Juan Carlos. Un saludo también para Lourdes Castro y Stephanie Peters, con quien tenemos la oportunidad de compartir este panel. Mi agradecimiento para los Centros Claxo de Colombia por la organización de este evento en el contexto de los 5 años de la firma del acuerdo de paz celebrado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Yo quiero, digamos, en la presentación de mi punto de vista, tratar de llamar la atención sobre la necesidad que hay desde una perspectiva política y metodológica de hacer una distinción entre lo que es el acuerdo de paz y su significado y lo que es la implementación propiamente dicha de lo acordado, desde luego, considerando que se trata de un único proceso en el que lo uno y lo otro se encuentran relacionados. Desde el punto de vista, digamos, estrictamente político, quiero destacar varias cosas. Primero, el acuerdo de paz condujo o produjo mejor una ruptura en el bloque dominante de poder que se manifiesta entre las expresiones de derecha, incluyendo las más extremas, representadas por el uribismo, y aquellas también de derecha, de más moderación, expresadas en el entorno político del expresidente Santos. Desde luego que esa ruptura también es expresiva de poderosos intereses económicos y de visiones y enfoques distintos en el seno de los grupos económicos corporativos y de los gremios económicos que hay en el país. Pero es muy importante que en sectores de las clases dominantes se haya comprendido que el guerrerismo, que la solución militar no era la salida para Colombia, y que se haya contemplado en consecuencia la perspectiva de la solución política. Lo fue importante en el pasado para iniciar el proceso de diálogos y negociaciones con la guerrilla de las FARC, y lo es importante considerando la tarea pendiente pospuesta de la paz completa en nuestro país. En segundo lugar, hay que decir que el acuerdo de paz pues, ha contribuido a una mayor politización de la sociedad colombiana en un contexto de acentuada degradación de la política, en la medida en que puso el acento en asuntos no resueltos históricamente, que han hecho parte de aspiraciones sociales y populares pospuestas por las resistencias sistémicas a la reforma y la democratización, entre otros. La cuestión de la tierra y el territorio, incluido el rol de las comunidades campesinas y los pueblos étnicos, las tendencias al cierre democrático y la exclusión política, la solución al problema de las drogas ilícitas, la aproximación a la verdad histórica disminuida a ella por su instrumentalización y uso como estrategia de guerra, y el propósito de materialización de los derechos integrales de las víctimas, a lo cual creo yo habría que adicionarle el propósito de traducción de sus contenidos, los del acuerdo, al lenguaje de la planeación y la política pública, incluida la cuestión de la financiación, lo cual es inédito en comparación pues, con otros acuerdos, con lo cual acuerdos trascienden el concepto de aspiraciones y buscan tener alcances vinculantes y proveer condiciones para su materialización efectiva. En tercer lugar, hay que señalar que el acuerdo ha producido sin duda una redefinición del campo político y de la acción política en Colombia. Inaugura de manera consistente la posibilidad de iniciar un proceso de construcción estable y duradera como parte del propósito mayor de búsqueda de la paz completa. Se reconoce como factor del avance obtenido por sectores democráticos y progresistas en las elecciones de 2018. En eso hay un relativo consenso entre los analistas. Asimismo, se destaca su contribución
a la generación de mejores condiciones para la movilización y la protesta social. En ese sentido, también habría que afirmar que el acuerdo se instala como un agregado importante de las aspiraciones del movimiento social en el presente colombiano. En cuarto lugar, diría yo que el acuerdo representa una contribución a las aspiraciones de la región de hacer de nuestra América un territorio de paz, como lo recordaba Jaime Zuluaga en su muy interesante intervención hace un rato. En ese sentido, se instala objetivamente en el contexto de las disputas geopolíticas, enfrenta el injerencismo imperial y aporta a los propósitos más generales de autodeterminación que rigen pues las relaciones internacionales, ¿no? Pero hay que señalar que en la medida en que el acuerdo no representa el fin del conflicto, sino con su continuidad por vías esencialmente políticas, y en la medida en que no solamente no representa el fin del conflicto, sino que se acompaña de la consolidación de una perspectiva, sino que no se acompaña, perdón, de la consolidación de una perspectiva de paz completa, la implementación de ese acuerdo se adelanta bajo condiciones dentro de las cuales se podrían mencionar los siguientes aspectos. Uno, la intensificación de la contienda política, que exhibe de manera inusitada las resistencias sistémicas contra su potencial reformista y transformador. Del impulso inicial durante el gobierno de Santos, una implementación tímida y controlada para evitar desbordes, ha pasado al bloqueo sistemático y la simulación del gobierno de Duque. Dos, como otro factor de contexto para tener en cuenta, la continuidad de la confrontación armada con organizaciones rebeldes, ampliadas en su número y de más compleja caracterización en el presente. Tres, la persistencia de estructuras criminales de naturaleza contrainsurgente y paramilitar, pues que han continuado su accionar, como está suficientemente estudiado y evidenciado. Cuatro, la prolongación de la violencia política estructural expresada en la violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? Tú mismo, Juan Carlos, mencionabas asesinatos de líderes y lideresas sociales, de exintegrantes de la FARC, problemas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, entre otros. Cinco, el despliegue de estrategias transnacionales de la derecha con las cuales está alineado el gobierno de Duque, en las que el acuerdo de paz es presentado como una extensión del castrochavismo en la región. Seis, la crisis económica y social sin precedentes, acentuada por la pandemia del COVID-19 y los límites civilizatorios exhibidos por el orden social vigente en nuestro país. Siete, la manifestación de numerosas expresiones y tendencias de la movilización y la protesta social que evidencian una mayor apropiación social del acuerdo y han incorporado las demandas por su cumplimiento como parte integral de sus aspiraciones, incluida la búsqueda de la paz completa. Siete, el inicio del proceso electoral hacia la elección presidencial y el Congreso de la República, en el que la oposición al acuerdo de paz pretenderá ser usada para sacar rendimientos políticos, ¿no? Y nueve, la disputa política acerca de la comprensión de la paz, desde las comprensiones de la paz que la reducen al desarme guerrillero, la paz pacificadora, la paz gatopardista, hasta aquellas que la conciben solo si el proceso se acompaña de democracia verdadera y justicia social. En suma, ese acuerdo de paz, con esas virtudes que él tiene, se encuentra en un contexto de alta complejidad y abigarramiento, conflictivo y contradictorio, en el cual no se perfilan aún trayectorias definitivas, ¿no? Ahora, si el análisis se sitúa en la dimensión de la implementación, se podría afirmar lo siguiente: solo si se mira el acuerdo en la perspectiva de una paz pacificadora puede considerarse como exitoso y como una inspiración para el mundo. Si se aprecia desde sus contenidos reformistas y su potencial transformador, en lo esencial se encuentra pospuesto. El proceso atraviesa por un estado crítico y de precariedad y amenaza con la consumación de la perfidia. La paz con legalidad de este gobierno, que dice ser la política de paz del gobierno,
ha logrado profundizar la desintegración del acuerdo, quebrar su integralidad. No ha logrado hacerlo trizas, pero lo ha hecho trizas. Así lo indica la situación concreta, como se demuestra en numerosos informes que no hay tiempo, digamos, de abordar acá, de la implementación en diferentes puntos, ¿no? Y me refiero específicamente a todo lo que se ha dicho a propósito del fondo de tierras, a propósito del catastro multipropósito, a propósito de los planes nacionales de la reforma rural integral y de los PEDET, cuatro aspectos cardinales centrales en las pretensiones de avanzar hacia la reforma rural integral. Todos los análisis nos indican que en el campo de la reforma rural integral es donde se encuentran las mayores deudas del acuerdo. Pero esas deudas también, del acuerdo no, de la implementación del acuerdo. Pero esas deudas también se manifiestan en la reforma, en el punto relacionado con la apertura democrática y la participación electoral. No hubo reforma político-electoral. No se habilitaron, al menos en cuanto tiene que ver con las disposiciones contenidas en el acuerdo, las condiciones para la movilización y la protesta social, incluidas las garantías de seguridad que ella requiere y que ella demanda. Solo se logró sacar adelante el estatuto de la oposición, por cierto disminuido, y las circunscripciones especiales territoriales de paz, pese a la acción del gobierno, no gracias a su concurso. Adicionalmente, habría que decir que hemos asistido con mucha preocupación a una pretensión de retorno a la guerra contra las drogas, a enterrar los propósitos de avanzar en la visión democrática y progresista que tenía el acuerdo frente al tema de drogas. Y otro aspecto en la misma dirección habría que señalarse respecto del proceso de reincorporación, que si bien en lo formal se tradujo en la obtención de las curules, de 10 curules, 5 en Senado y 5 en Cámara, si bien en lo formal representó el tránsito de las FARC-EP a partido político legal, en la realidad también se ha acompañado de una especie de apartheid político frente a esa organización, a lo cual también habría que señalar las precariedades que atraviesa la reincorporación socioeconómica y la tendencia a reducirla a la política de desmovilización, desarme y reintegración ya practicada en el pasado como parte de las estrategias contra insurgentes. Y en el mismo sentido, habría simplemente que leer los informes que ha presentado la alta instancia de mujeres y la alta instancia de los pueblos étnicos respecto de los enfoques de género y étnico, en los cuales también hay inmensas deudas, más allá de los anuncios, más allá de los planteamientos. Si la implementación se mira desde la perspectiva de la planeación y la política pública, habría que decir que además de las decisiones políticas contrarias a esos propósitos, tal planeación muestra las precariedades del alistamiento de un Estado que fue diseñado y concebido para la guerra y que en realidad pues no ha logrado desatar la institucionalidad requerida para la implementación. La manifestación concreta de ello se observa, por ejemplo, en las tendencias de financiación. 15 billones de rezago presupuestado a la fecha, según la Contraloría General de la República, de continuarse la financiación de la implementación en los términos en los que va hasta el momento. ¿Cuánto me queda, perdón? 4 minutos, profesor Jaime. Ah, bueno, de continuarse la financiación en los términos que va hasta el momento, según la Contraloría se requerirían 26 años para la implementación. Es decir, aquí estamos definitivamente frente a una traición al acuerdo de paz que ha sido orquestada de manera concreta por este gobierno ya que señalamos. Punto aparte, dentro de lo que son las ejecutorias en materia de implementación, pues habría que está el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que evidentemente pues ha abierto una brecha significativa para que haya una aproximación histórica al esclarecimiento de la verdad, para que haya igualmente una definición de las responsabilidades por los hechos acaecidos en el conflicto, para que se produzcan las sanciones correspondientes y además para que se reconozcan y se materialicen los derechos integrales de las víctimas, los derechos integrales de las víctimas del conflicto. Pero hay que advertir que lo que saldrá de este sistema hasta ahora
apenas será el inicio de una trayectoria histórica que en lo que tiene que ver con la verdad seguramente durará varias generaciones, como lo manifiestan y nos lo expresan diferentes experiencias internacionales. La realidad es que tenemos un sistema muy importante, sus diseños, pero también con problemas de origen que tuvieron que ver con las distorsiones introducidas por el Congreso de la República y por la propia Corte Constitucional al momento de hacer los exámenes de constitucionalidad. Aquí hay responsables en el conflicto que definitivamente no están acudiendo a ninguna de esas instancias. Los civiles terceros definitivamente no a la Jurisdicción Especial para la Paz. Las comparecencias voluntarias a la Comisión de la Verdad tampoco las estamos, digamos, apreciando en lo que tiene que ver más allá pues, de comparecencias casi que organizadas y programadas y frente a temáticas muy determinadas, muy limitadas de expresidentes, de altos mandatarios, en fin, pero lo concreto es que en ese aspecto hasta ahora lo que advertimos es la pretensión de reducir el sistema a quienes estuvieron confrontados directamente en la contienda militar, es decir, a las FARC y a las fuerzas militares, en una relación habría que decir de asimetría, por lo menos en la lectura que yo tengo. Me parece que en ese aspecto todavía hay que construir muchos esfuerzos para que la Jurisdicción Especial para la Paz específicamente asuma los rasgos y características de una jurisdicción especial, de una justicia especial, no de una justicia para condenar lo que fue la rebelión armada en Colombia, no de una justicia para asemejar la rebelión armada con la configuración de aparatos criminales, entre otras cosas, sustentándose en misiones provenientes del derecho penal alemán aplicadas para otras cosas. Y termino en este último minuto que al parecer me queda. ¿Qué hacer? Lo primero es reconocer la situación. No ayudan las lisonjas ni las demostraciones de de excesivo optimismo. La situación hay que mirarla tal y como es, no mirarla como que el vaso está lleno, está medio vacío. Aquí lo que se precisa es reavivar el acuerdo. ¿Qué significa reavivar el acuerdo? El acuerdo necesita ser actualizado, estando vigente en sus contenidos y disposiciones. ¿Qué significa actualización del acuerdo hoy? Actualizar el plan marco de implementación, realizar un consenso fiscal para su implementación, avanzar en la definición más precisa del trazador presupuestal, definir los contenidos y parámetros del capítulo específico a incorporar en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, reconducir los PEP, en suma, volver otra vez al acuerdo, a sus disposiciones y a sus contenidos. Y no es un problema de voluntad política. En realidad de lo que se trata es de condiciones políticas. Y con esto termino. Esas condiciones políticas dependen de si en Colombia se logra un cambio en la trayectoria que trae el proceso político hasta el momento. Depende en ese sentido de los resultados de las elecciones de 2022. Se necesita un gobierno que atienda el principio del pacta sunt servanda. Eso desde luego no es suficiente. La movilización social en perspectiva será fundamental. Aquí hay que decir que el destino del acuerdo depende esencialmente del destino de las luchas. Dentro de ellas, la lucha por la paz completa como una condición indispensable. Y junto con ello, voces más fuertes de la comunidad internacional. Hay demasiada suavidad, mucha diplomacia. Consuelo Ahumada ya nos explicaba las razones, en igual sentido Jaime Zuluaga. Pero yo creo que sin desconocer el rol de la comunidad internacional, si se quiere avanzar en la implementación del acuerdo, ¿no es cierto? Sin duda se esperan voces más contundentes de la misión de verificación de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de otros países. Y finalmente, agradecer la magnífica labor que han desempeñado los países garantes de Cuba y Noruega. Muchas gracias. Profesor Jairo, un gusto escucharlo y pues muchas gracias por ofrecernos este panorama. Hemos tomado nota y seguramente que la audiencia pues está como muy atenta a preguntas y comentarios que formularemos al final. Damos entonces paso a la doctora Lourdes Castro. Recuerda que son 15 minutos y que pues cuando ya estemos sobre el límite avisaré para ir cerrando la intervención.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo muy especial a Jairo, a Estefan, a Juan Carlos, que me acompañan en la mesa. Por supuesto, a Jaime, a Consuelo, a Carolina, a los centros Claxo, por esta invitación. Y bueno, también a todos los que nos siguen en este momento. Me alegra mucho haber escuchado al profesor Jairo. Creo que mi intervención será más corta porque hay muchas coincidencias en lo que pensaba plantear. Entonces, quizás hasta voy a tener menos tiempo, pero en todo caso, con lo que había preparado, voy a remarcar sobre algunos puntos de lo ya dicho. Por supuesto, lo hago desde mi lugar de enunciación, que es como defensora de derechos humanos, o sea, las percepciones y reflexiones sobre de la realidad a partir de ese trabajo de defensa de los derechos humanos, y en esa medida pues el significado que tiene el acuerdo de paz y también las disputas a las que está sometido justamente, como lo decía el profesor Jairo, la implementación de ese acuerdo de paz. No olvidemos que esto es ante todo un pacto político con connotaciones políticas. En primer lugar, pues destacar que evidentemente el acuerdo de paz ha sido el punto de inflexión más importante para la superación del conflicto armado en Colombia, la superación de un conflicto de larga duración, la superación de un conflicto degradado que nos deja un legado de múltiples violaciones al derecho internacional humanitario, pero que también es importante tomar en cuenta que Colombia también estaba atravesado por una serie de violaciones enmarcadas en una violencia sociopolítica no relacionada con el conflicto armado, en donde el Estado colombiano, por acción o por omisión, tiene una gran cuota de responsabilidad, y también las élites que históricamente han estado en el poder. Entonces, una primera reflexión que quiero dejar sentada es que no toda la violencia que vivimos durante el conflicto está enmarcada dentro del conflicto, sino que también tenemos una violencia sociopolítica que nos deja múltiples violaciones a los derechos humanos que ha atravesado la realidad de este país por décadas. En segundo lugar, ya entrando a lo que pueden ser, qué se hizo en términos de tu pregunta, qué se ha logrado, quiero hablar de logros en tres ámbitos. Algunas cosas ya las dijo el profesor Jairo, las vuelvo a subrayar sin profundizar en ellas porque me parece de todas maneras importante. El primer logro, desde una perspectiva humanitaria, es innegable la disminución significativa de la confrontación armada en estos 5 años. Y por tanto, el número de muertos y heridos, que son vidas humanas, que nos dejaba el conflicto, y todas las violaciones asociadas con la confrontación armada. La disminución, por tanto, en ese sentido, ha sido muy significativa. Es cierto que estamos otra vez atravesando un problema por la reconfiguración de las violencias de crisis humanitaria. Recientemente, la semana pasada, oíamos en la noticia toda la crisis humanitaria en el Chocó. Es cierto que hemos vuelto a las dinámicas de bombardeos indiscriminados de la fuerza pública. Concretamente, esta semana el senador Cepeda hablaba de, creo que, 33 bombardeos durante este gobierno, que han dejado por lo menos 22 menores de edad muertos como producto de estos bombardeos. Entonces, es una situación compleja, pero indudablemente la situación humanitaria que teníamos producto de la confrontación armada se redujo sustancialmente. Un segundo lugar es desde la perspectiva política. Ahí quiero destacar tres aspectos. Dos aspectos ya los mencionó el profesor Jairo,
que es, bueno, tuvimos en el 2018 las elecciones más pacíficas de la historia, así lo reconocen todos los analistas. Segundo, se ha fortalecido un espectro político progresista con opciones reales de poder, que incluso en esas elecciones del 2018 tuvo una votación sin precedentes para una alternativa política distinta a las tradicionales que se han repartido el poder en este país. Pero hay un tercer elemento que también me parece muy importante, y es cómo la lucha armada ha perdido peso en la sociedad como estrategia de transformación política. Y eso también es innegable. Si bien es cierto, ahorita mantenemos todavía una organización guerrillera como el ELN, que algunos estudiosos dicen que se ha fortalecido en este periodo, lo cierto es que no podemos decir que estamos frente a una disputa del poder. Podemos decir que el ELN se enmarca más, digamos, en una lucha de resistencia armada con miras a lograr una negociación política y mucho menos en la perspectiva guerrillera por excelencia de la toma del poder. Pero lo más importante es que eso como estrategia ha perdido peso en la sociedad. Y eso me parece un elemento muy importante a destacar. Ahorita la lucha está pero desde los parámetros democráticos, de profundización democrática y de transformación democrática. Y el tercer elemento, que también él lo mencionó el profesor, es pues un ascenso de la protesta social, que yo no lo ligo directamente como consecuencia directa del acuerdo, pero sí lo que el acuerdo ha significado para que emerja con fuerza esa protesta social, una protesta social que yo diría es de nueva generación, y no solamente de nueva generación por el impulso de los jóvenes, sino por esa misma concepción de la protesta, con múltiples agendas, con otras maneras de expresarse, con otras simbologías, que a veces esa multiplicidad de agendas pueden parecer desconectada y dispersa, pero que hablan de un sentir social que añora múltiples transformaciones y que podríamos decir que todas ellas confluyen en una profundización de la democracia con justicia social en un horizonte de paz. Si hablamos de todas esas múltiples agendas, yo resumiría que todas pueden confluir ahí. Eso en relación, digamos, a los logros, a lo que se ha hecho, al significado para la sociedad y para la realidad política de este país del acuerdo. Ahora, lo que no se ha hecho. Y justamente yo quería remarcar en un punto que fue el primer punto que abordó Jairo, y es la ruptura de las élites del poder frente al acuerdo entre sus defensores y los detractores. Esa ruptura de las élites del poder ha llevado a una polarización política muy fuerte en torno al acuerdo. Y yo considero que esa polarización política y social tan fuerte frente al acuerdo ha impactado de manera negativa sus posibilidades de implementación. ¿Y por qué? Eso es lo que quiero desarrollar. El profesor lo dejó esbozado. Y es porque nos enfrentamos a lo que podríamos llamar un bloque de poder, que es el bloque de poder detractor del acuerdo, que quiere perpetuarse en el poder, en su lógica, en una lógica muy distinta a las posibilidades transformadoras del acuerdo de paz, que es una lógica de acumulación, es una
lógica de clanes políticos mafiosos, es una lógica de mezcla de economías legales e ilegales, es una lógica del uso de la violencia en el ejercicio de la política con la conformación de grupos paramilitares que, como los que hemos vivido y que seguimos viviendo todavía. Es un bloque de poder corrupto, inmerso en muchos escándalos de corrupción, de connivencia de las Fuerzas Armadas con grupos armados ilegales. Y ese bloque de poder, que fue el que hizo la ruptura y que podemos diferenciar como el detractor del acuerdo, que necesita perpetuarse en el poder, es el que ha hecho todo el trabajo en función de una polarización social y política en torno al acuerdo de paz. Una polarización social y política que, digo, ha impactado su implementación en términos de lo que mencionó Jairo también, que no se hubiera hecho lo suficiente en la implementación temprana del acuerdo, que era fundamental para que no tuviéramos esa reconfiguración de las violencias que estamos viviendo hoy en los territorios, en que estemos en una implementación totalmente fragmentada que rompe con el espíritu del acuerdo, distorsionada de su espíritu, de una lógica de un acuerdo con una perspectiva territorial, étnica y de género totalmente desdibujada también. Nomás en lo territorial pasar de la lógica de transformación de los territorios a estabilización de los territorios, pues ya no voy a entrar en detalle conceptualmente lo que eso significa. Entonces, todo esto para una utilización del acuerdo en esa narrativa construida por el gobierno de paz con legalidad que se distancia totalmente del espíritu del acuerdo para imponer una narrativa y una práctica de implementación que aparentemente ante la comunidad internacional está cumpliendo, pero que en realidad está desvirtuando el espíritu del acuerdo. ¿Y por qué? Porque este bloque de poder que podríamos ubicarlo en lo que la investigadora Vilma Liliana Franco llama el bloque insurgente del poder, que en su análisis es el que siempre intenta construir un enemigo porque necesita crear un enemigo para poder mantener sus privilegios y perpetuarse en el poder. Pues este bloque, ya desactivada la organización político-militar más fuerte como era la FARC, este bloque detractor hizo del acuerdo su enemigo. Entonces el acuerdo era lo que había que destruir, solo que lo ha hecho en esta simulación, en esta fragmentación, en este sofisma de distracción de acuerdo de paz con legalidad. Y es bastante indicativo esa necesidad de hacerlo en que justamente los dos puntos que tienen que ver, digamos, con las razones al origen del conflicto son los menos implementados y los más dejados de la reforma rural integral. Todos los análisis coinciden que es el punto con la implementación va más mal. Y participación política, justamente los dos puntos, digamos, que más tienen relación con las transformaciones en términos de las causas que originaron el conflicto, y son los menos desarrollados. ¿Por qué? Por esa misma necesidad y esto que
no solamente mantenerse en el poder, sino de perpetuar un proyecto político sobre la base de la acumulación, la exclusión, la discriminación y la inequidad. Y por la necesidad de mantener y perpetuar este modelo político, por eso se fractura. Hay este fraccionamiento, esta ruptura de las élites del poder, y por eso este bloque hace del acuerdo de paz su enemigo. En esa lógica, yo, antes de terminar con esta parte y hablar del qué hacer, yo sí quisiera dejar una reflexión planteada, no porque tenga la respuesta, sino porque me lo pregunto yo misma todos los días y es importante, me parece importante dejarlo sobre la mesa, es hasta qué punto estamos en un periodo de transición. Y de cuando hablo de transición, no estoy hablando de tener unos dispositivos de justicia transicional, sino de avanzar en una transición. O reconociendo, sí, este punto de inflexión importante del acuerdo de paz para esa transición, entendía como esa necesidad de cambios y transformaciones políticas en un contexto social y político determinado, no hemos logrado afianzarla y tenemos que reconocer que no hemos logrado afianzarla y no hemos logrado afianzarla por, para mí, un elemento fundamental que es el de esta polarización y de lo que se hizo de este acuerdo para este bloque de poder de las élites detractor del acuerdo, que todos, lo podría decir con nombre propio, todos sabemos a quienes nos referimos y que además incorpora un gobierno, lo que le dio muchas facilidades. Y lo que le dio además las facilidades en esa lógica de un resquebrajamiento también de la institucionalidad democrática como el que estamos viviendo en plena implementación del acuerdo y que no podemos olvidar también. Aquí hemos tenido en este periodo un deterioro ostensible de la democracia, que no era que tuviéramos una democracia muy sólida. Y nomás un dato de ese deterioro extensible, la cooptación de todos los organismos de control y el significado y las implicaciones que eso tiene para la implicación del acuerdo de paz y para la situación de reconfiguración de las violencias y de violaciones que se están viviendo en los territorios. Entonces, con esa reflexión de si estamos en transición o tenemos las bases para una transición que este contexto no nos ha permitido afianzar, les dejo esa reflexión. Yo me la hago todos los días. No tengo todavía la respuesta, tendría. Ahora, los compromisos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos avanzar? Yo creo que un primer paso es la paz completa. Ya lo dijo Jair. Hay que iniciar negociaciones con el ELN. Es importantísimo reanudar el diálogo de negociación política con el ELN. Y eso, pues, el gobierno ya debe, si no es este el siguiente, no ponerle más peros a esta cuestión. El segundo elemento, que era en tu pregunta parte del Estado y parte de, es asumir. Ojalá que todas estas celebraciones de esta semana del acuerdo sirvan para eso, con la venida del secretario general y demás, que el acuerdo es un compromiso de Estado. No es que me guste más o que me guste menos. Es un compromiso del Estado colombiano. Y el gobierno debe, por lo menos ya en lo que le queda recta final, aceptar que es un compromiso de Estado. Dejar de ver la implementación de este acuerdo con espejo retrovisor de que si sé yo más, menos, tal. Y sobre todo muy importante frente a la situación de asesinatos de líderes sociales, masacres, desplazamientos, otra vez, dejar el negacionismo que lo caracteriza. Hay que aceptar que estamos en una realidad
muy compleja otra vez de crisis y violación a los derechos humanos. ¿Cómo? Nosotros en el programa Somos Defensores hemos registrado 3.881 agresiones a líderes sociales en estos 5 años, de las cuales más del 17% son asesinatos a líderes sociales. Esto quiere decir más o menos que diariamente, desde que se firmó el acuerdo, se cometen diariamente 2 agresiones contra liderazgos sociales en los territorios y un homicidio a un líder social, por lo menos en promedio cada tercer día. Eso es escalofriante. Pero hemos vuelto a las masacres, que el gobierno quiere llamarlas homicidios colectivos. No, llamemos las cosas por su nombre y asumamos la responsabilidad. No sigamos con el negacionismo que ha caracterizado este gobierno. Y el tercer elemento frente al Estado tiene que ver con qué pasa invisibilizado, pero que es muy importante, los dispositivos de garantías de seguridad que se previeron en el acuerdo, justamente para responder, porque se sabía que en un periodo de implementación hay la primera parte pueden aumentar las agresiones. Entonces se intentó dar respuesta para proteger a las organizaciones sociales, comunidades, liderazgos y personas reincorporadas. El gobierno, ese punto pasa siempre muy invisibilizado, para mí es crucial, es una piedra angular para una implementación integral, porque tiene que ver que realmente la gente pueda participar, que las comunidades puedan hacer la revocación voluntaria, que puedan participar de los PDR y realmente con tranquilidad hacer sus propuestas, o sea, pasa por todo. Y sin embargo, digamos, ese punto ha sido de los más ignorados, porque si ha habido un cambio en el espíritu del acuerdo es en ese punto, de una seguridad de más moderna, de un concepto de seguridad humana con el que al acuerdo se planteó estas medidas de seguridad. Volvimos al concepto clásico de seguridad y defensa, donde la estrategia del Estado ha sido la militarización, que no da respuesta a nada, que complejiza mucho más las situaciones de los territorios. Y para no hablar de todas las medidas que prevé el acuerdo, porque serían muchas, sí, son 3 que considero fundamentales en este momento. El programa integral para comunidades y organizaciones sociales en el territorio, el programa integral de seguridad colectiva, que la unidad de investigación, especial de investigación, cumpla su función investigativa en términos de desmantelamiento de las organizaciones criminales, y 3, que por favor el gobierno deje funcionar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que se pueda construir la política pública de desmantelamiento de estas organizaciones criminales. Y sé que y para la sociedad civil, yo creo que tenemos que volver a activar de manera muy fuerte el movimiento social por la paz. Yo creo que hemos dicho, está presente el acuerdo ya en muchas expresiones sociales, pero se necesita volver a esas épocas de un movimiento social por la paz muy activo diariamente, que exija por un lado esa negociación con el ELN, el cumplimiento del acuerdo, pero también creo que es muy importante que volvamos a alzar la bandera de la lucha contra la impunidad. El superar la impunidad en este país es crucial en términos de transformaciones, para una transformación democrática. Y no todo para superar la impunidad pasa por los dispositivos del sistema integral de verdad, justicia y reparación prevista en el acuerdo. Para empezar, y con esto termino, en esa superación de la impunidad y en vista de cómo no pudieron ir los terceros a la JEP, como ya lo dijo Jairo, exijamos muy fuertemente a la Fiscalía qué pasó con las compulsas de copias, más de 17.000 que salieron de Justicia y Paz sobre empresarios, funcionarios públicos y políticos y demás,
que salieron en las declaraciones de los paramilitares en Justicia y Paz, que están en poder de la Fiscalía, y sobre, parece que a todos se nos olvidó, hay que dar una respuesta, y esa respuesta no pasa por el sistema integral, pasa por la Fiscalía. Entonces yo creo que volver a alzar la bandera de la impunidad es muy importante. Y el cuarto elemento de fortalecer este un movimiento social por la paz es que ya están, pero hay que hacerlas mucho más fuertes. Pues yo creo que también el acuerdo ya, las movilizaciones nos demostraron que las líneas rojas que planteó el acuerdo hay que superarlas en cuanto a modelo de seguridad. El modelo de seguridad está ahora en discusión con lo de la policía, digamos, la reforma estructurada a la policía, hay que ir más allá, pero también frente al modelo de desarrollo, porque es que el modelo de desarrollo frente a la crisis ambiental del planeta es una necesidad. Y yo dejaría por ahí. Gracias, me pasé un poco, pero... No te preocupes, Lourdes, muchas gracias por esta exposición clara, abundante, con muchas cosas también para la conversación. Y pues le damos la palabra ahora a Estefan, y bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muy buenas tardes a todas y todos. Especialmente saludo a Jairo, a Lourdes, a todas las personas de los centros de Claxo. Y bueno, creo que ya se ha dicho mucho, trato de no repetir demasiado. Y mi idea es hacer, creo que son 6 puntos que quisiera desarrollar, y ojalá quedarme en 15 minutos, si no me cortes, por favor. El primer punto, con respecto a algunos puntos que siempre se menciona como muy exitoso, es la desmovilización, el desarme, y bueno, el proceso de reincorporación, ahí podríamos tener una cierta discusión de las FARC. Y yo diría que hay que decir también que las FARC ya fueron. O sea, no sé por qué tanto polémica por las FARC. Van a estar otro periodo en el gobierno, no, en el Congreso y en el Senado, y después ya fue. No van a tener nunca votos. Eso creo que es algo que hay que decir, y es parte de lo que ellos mismos, o sea, tienen, por supuesto, todos los medios y todo eso, pero es parte de su responsabilidad. Se ganó, se puede decir. Las FARC realmente ya no son un factor. Son un factor, y hay que decir ahí que es importante mantenerlos en el proceso, pero políticamente no es un factor. Segundo punto. El tema del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Con mucha razón se dice que eso es uno de los sistemas de justicia transicional más complejos y más completos. Totalmente de acuerdo. Es excepcional lo que está. Los enfoques de género, enfoque territorial, enfoque étnico. También la participación, la centralidad de las víctimas, los TOARs, esos trabajos, obras, actividades para restaurar y recuperar. Eso serían como cosas que tenemos que decir que es algo totalmente, o son muchos elementos muy nuevos, muy buenos, por eso también todo el mundo mira con tanta atención al sistema y ahí a la JEP, pero también hay que decir que eso es súper difícil. Y entonces allí va a haber muchos problemas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos eso cuando los perpetradores, por ejemplo, deberían ir, o algunos piensan que deberían hacer obras en las comunidades que ellos mismos afectaron? ¿Quieren eso las víctimas? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer realmente esa apuesta de la justicia restaurativa? Hay mucho más. ¿Cuántos recursos hay para eso? ¿Cuántos recursos hay para la centralidad de las víctimas? ¿Son palabras o realmente queremos hacerlo? Y eso significa también decir que, o sea, ¿en qué sentido la JEP
pero también las otras instituciones del sistema integral realmente están en el territorio. Realmente permiten entonces centralidad de las víctimas. Sé que tiene mucho que hacer y sé que hay que hacer trabajo en los escritorios, pero entonces, ¿hasta qué punto eso es lo que está en el papel se puede o se está realmente poniendo en la práctica? Y hasta qué punto creo que también hay que preguntarse, ¿hay recursos para eso? Para poner un ejemplo, el acompañamiento psíquico-social, psíquico-cultural también, o psico creo que es, eso vale también plata, pero parece que no hay. Otro punto donde hay ciertos problemas, creo, en el sistema integral, que no es tanto por las instituciones, sino por la sociedad. ¿Nos importan las víctimas? ¿Realmente nos importan? ¿Estamos ahí escuchando como sociedad, digo? Yo creo que muchas veces no, muchas veces son discusiones entre organizaciones de víctimas, las víctimas escuchándose a las víctimas, pero la sociedad no escucha. La sociedad no escucha. Eso vemos, por ejemplo, también en algunos de los eventos por parte que hace la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en los encuentros por la verdad. Muchas veces son ellos mismos, pero falta que esté la sociedad. Entonces, allí pregunto, sea que eso tenga que ver que en una sociedad muy, bueno, relativamente urbana, aunque no tan urbana como muchos otros latinoamericanos, eso está muy lejos, eso no, ya no nos interesa, o es tan normalizado que nosotros ya no tenemos las lágrimas para llorar. Y entonces con eso el tercer punto, que va a ser un gran, ya es un gran desafío y va a ser mucho más, ¿cómo hacemos que eso, lo que va a producir o que está produciendo la Comisión de la Verdad, también la JEP, también bueno, otras instituciones, cómo transmitirlo a las próximas generaciones? Allí, en primer lugar, hay que decir que realmente está pasando mucho también. O sea, afrontar el pasado en el medio del conflicto, empezó en el medio del conflicto, justicia transicional sin transición, todos lo hemos leído. Digamos, lo que ahorita, directamente después de la firma del acuerdo, hace la JEP, hace la comisión. Yo soy de Alemania, nosotros no hablábamos. Nosotros nos quedábamos callados, no queríamos afrontar el pasado. Ustedes sí, pasa. Entonces, eso es, creo que es un punto que hay que destacar, pero al mismo tiempo también, ¿cómo lo vamos a transmitir? ¿Qué papel tiene la educación, por ejemplo? La educación tanto formal como no formal. La educación universitaria, donde sí se hace muchas cosas, pero también la educación secundaria, primaria. Sé que hay como muchas iniciativas, pero lo que me parece que falta es como un esfuerzo más estructurado. Pensamos en la Cátedra de Paz, una idea muy buena, pero si uno mira lo que está pasando en muchos, o sea, no hay que generalizar porque realmente hay muy buenas iniciativas, pero depende mucho de unos profesores que realmente se lo toman muy en serio y sacan con las uñas cosas geniales, o de algunas instituciones, pero creo que lo que falta es mucho más como una política por parte del Ministerio de Educación, de las Secretarías de Educación, mucho más estructurado para ponerlo en la educación y para que una educación como en la Cátedra de Paz o en otros aspectos también toque los temas controversiales. Póngalo, porque creo que a veces hay como ese miedo de la controversia y no deberíamos tener miedo. Hay que tener controversia en las aulas, porque la sociedad es controversial, la democracia es conflicto. O sea, yo no quiero vivir y no voy a vivir nunca en una sociedad sin conflicto porque no las hay. Pero si no estamos preparados, para tener, para, digamos, de alguna manera lidiar con esos conflictos de una forma pacífica,
Sin decir que vamos a tener el consenso, porque eso no lo creo, no hay consensos, ahí hay como diferentes intereses, o sea, no va a haber consensos. Pero sí tener una forma cómo podemos trabajar esos disensos, esos conflictos. Cuarto punto. El tema de la violencia ya ha sido mencionado tanto por Jairo como por Lourdes y también por Juan Carlos. Y creo que hay que mencionarlo. ¿Estamos en paz en Colombia? No lo sé. Yo creo que no. Por lo menos depende dónde estamos. ¿Es una paz citadina? ¿Es una paz clase mediana? ¿Es una paz que... quizá es demasiado fuerte decir eso, porque hay como muchos lugares también rurales o no tan citadinas donde la situación de seguridad ha mejorado. O sea, hemos tenido como esos ejemplos también en las intervenciones anteriores. Pero si uno mira a las zonas más remotas, a las zonas más marginalizadas históricamente, uno tiene que decir que allá no hay paz. Allá muchas veces incluso la situación es peor que antes. Entonces, uno podría decir que allí sigue la guerra, pero la guerra para las personas marginalizadas, mientras que es muy fácil desde Bogotá o yo en ese momento desde Cali, desde un hotel muy cómodo, hablar de la paz, cuando para nosotros sí, la paz significa una mejora, para otros que están como los más perjudicados siempre, no necesariamente. Y se podría mencionar Costa Pacífica, Tumaco, Buenaventura, también en el Cauca, también en el Urabá, en el Catatumbo, en la Amazonía, en algunas partes. O sea, realmente son muchos, son demasiadas zonas donde la situación es crítica. Lo mismo que ya fue mencionado con respecto a la violencia, y allí siempre hablamos con mucha razón de los asesinatos, pero eso es como la punta del iceberg, ¿no? Es como detrás de eso hay como mucho más amenazas que algunos, bueno, se van, es el desplazamiento, son otras afectaciones, pero esa violencia contra líderes y lideresas, contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra excombatientes, y contra líderes ambientales también. O sea, hay que decir que los que abren la boca y además los que abren la boca y que no están, digamos, en situaciones un poco más privilegiadas, están amenazados. Y eso es, creo que es algo que hay que decir que es no solamente preocupante, es algo horrible que está pasando. Quinto punto, algunos vacíos. El primer punto que siempre menciono y me parece tan central como un vacío es el tema de la desigualdad. Colombia, a mí me parece que es un poco el elephant in the room en inglés, no sé si es elefante en la sala en español. Todos sabemos que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo o más desiguales en la región más desigual que es América Latina. Podemos discutir por mucho tiempo si el Gini realmente es el mejor indicador o no, pero podemos mirar hacia la distribución de la tierra, hacia la distribución de las fortunas. También algo que la OCDE hace 3 años publicó, la falta de movilidad social. O sea, no es solamente desigual, sino las desigualdades sociales están cimentadas. O sea, en Colombia, para allí la OCDE, según las estadísticas de la OCDE, para ascender socialmente del decil más bajo hacia un promedio del ingreso, según la OCDE, son 11 generaciones. Y para la OCDE, una generación son 30 años. Yo no soy matemático ni historiador, pero creo que ahí estamos antes de Bolívar. Acá es desigual y cimentada, es una injusticia tremenda. O sea, y entonces eso creo que son temas que a mi juicio no están tanto en los acuerdos. El tema de la tierra sí está, pero también sabemos que no avanza para nada. Allí se toca, digamos, intereses poderosos y no aflojan para nada. Si vemos a los PEREP, pensando en las desigualdades socioterritoriales, creo que el gobierno
suele decir que los PEREP van relativamente bien, hay avances, etcétera. Cuando uno habla con comunidades, uno escucha totalmente lo contrario. Sí, se gasta la plata, pero no pasa nada, no mejora en los territorios. Y estoy consciente que no hay que generalizar tanto como lo que estoy haciendo ahorita. Otro vacío que ya mencionaba Lourdes, modelo de desarrollo. O sea, el modelo de desarrollo de Colombia es un extractivismo relativamente diversificado. O sea, ustedes tienen, petróleo, tienen minería, tienen palma, tienen otro de extractivismo agrario. Yo diría que la coca es parte del extractivismo. O sea, es bastante diversificado, pero sigue siendo siempre la lógica. Vivir de la naturaleza y a costo de la naturaleza, con todo lo que eso implica. No todo es lo mismo, o sea, la ganadería, por ejemplo, es el gran driver, la gran causa de la deforestación, los otros también, pero la ganadería mucho más, que tiene que ver también con la distribución de la tierra y la falta de la productividad de la tierra, y allí se podría hablar de impuestos a la tierra para, digamos, por lo menos hacerlo un poco más costoso, ese modelo rentista de las élites de tener tierra para mostrar su poder. Sin embargo, creo que hay que pensar también en cambiar ese modelo de desarrollo, salir del extractivismo sabiendo que eso es como algo que muchos ya han tratado de hacer y no es tan fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, soy consciente de eso. Tercer vacío, reforma del sector de seguridad. Y eso lo vimos ese año en las protestas, ese tremendo problema en términos de derechos humanos que tiene la fuerza pública, pero no se vio la primera vez ese año. Quizá más fuerte que en otros momentos, pero si pensamos en 2020, en 2019, o sea, es un tema que creo que está a la vista de todo el mundo, que allí hay un problema grave, que eso no son unas manzanas podridas, sino que hay como estructuras que hay que cambiar, y eso creo que es otro vacío que tenemos. Y el sexto punto es, con eso quiero terminar, el tema de la comunidad internacional. Creo que tanto Jaime como Jairo lo dijeron, la importancia de la comunidad internacional e incluso también ser un poco más o menos diplomático, no sé cómo decirlo, la comunidad internacional. Yo estoy de acuerdo que la comunidad internacional, o por lo menos muchas veces escucho, no, gracias a ustedes, yo no sé si soy comunidad internacional, yo soy profesor universitario, no mucho más. Pero gracias a ustedes, ese proceso de paz, digamos, está mejor, o por lo menos avanza un poco, algo así. Y uno se alegra, ¿no? Uno está como feliz, pero si uno piensa un poco más, pucha, o sea, si eso depende de la comunidad internacional, entonces tenemos un problema serio. O sea, esa paz solo puede ser exitosa si no necesita tanto apoyo internacional, si viene mucho más desde la sociedad. Porque imagínense, de repente, bueno, vimos ya lo que puede pasar en Estados Unidos con Trump, imagínense lo que puede pasar en otros lugares. O sea, puede ser que muy, muy rápidamente ya no hay ese apoyo. Y entonces, y además, yo no sé si, o sea, estoy de acuerdo que la comunidad internacional hace muchas cosas y muchas cosas muy importantes en el apoyo al proceso de paz. Pero también hay algunos vacíos. Y yo solo voy a hablar de uno. Y eso tiene que ver con el tema de los cultivos ilícitos, o más bien con las drogas ilegales o ilegalizadas, como ustedes quieran. ¿Es un problema de Colombia? Sí, es un problema de Colombia, pero es un problema global también. Miren dónde está el consumo. El consumo me imagino que también hay en Bogotá, pero hay en Berlín, hay en Hamburgo, hay en Estados Unidos, etc. Y entonces allí es tan obvio que esa guerra contra las drogas ha fracasado. Ha fracasado en los países consumidores porque seguimos con más consumo. Entonces la prohibición no ha funcionado.
Sé que es un problema un poco complicado porque uno nunca sabe qué pasaría si uno diría, bueno, es legal. Y además hay que decir que son sustancias que dañinos, pero es un problema de salud pública. Y también la guerra contra las drogas ha fracasado en países productores como Colombia. O sea, uno puede, a través de la erradicación, sea eso manual, sea eso, bueno, lo que nuevamente se está discutiendo con glifosato, allí una empresa alemana muy feliz, si compran mucho de sus productos, pero sabemos que allí se puede reducir por un momento los cultivos, pero sabemos que es totalmente insostenible. O sea, o van a plantar nuevamente o se van a otro lugar que tiene todo el problema de deforestación, ahí sí. Y digamos, mientras haya demanda, va a haber oferta. Incluso si se logra, que no creo que se va a lograr, pero incluso que se lograría reducirla mucho en Colombia, entonces vamos a tener la situación en otros países. O sea, no es que así se puede combatir un problema tan grande. Además, la cantidad de sangre que tiene que ver con la guerra contra las drogas. Y con eso quiero terminar un poco también, quizá para animar el debate, diría que los que se benefician, los que se lucran, que no son los campesinos, eso lo sabemos, las mafias narcos, no tienen para nada un miedo del ejército, no tienen miedo del glifosato, no tienen miedo de la aduana, tienen miedo que nosotros les sacamos el negocio. Y eso creo que solamente se puede hacer a través de cambiar las políticas de las drogas a nivel global. Y eso significa también pensar en la legalización. Aunque sé que no es fácil, sé que es una cosa políticamente bloqueada, sé que hay riesgos, pero yo siempre pienso, si uno desde hace décadas siempre hace lo mismo y uno ve que eso no tiene resultados, quizá podríamos repensar o pensar en otras oportunidades, otras posibilidades. Y termino con un punto clave, por ejemplo, en Alemania, también el poder que tiene el crimen organizado está aumentando mucho, y eso también vimos en otras partes de Europa, por ejemplo en Holanda, con el asesinato a uno de los periodistas en ese año. Y me parece un escándalo que en un país como Alemania no tenemos leyes ni siquiera leyes contra el lavado de dinero. Uno puede comprar como grandes territorios o edificios en efectivo. Si eso es posible, entonces sabemos que eso es como lo más utilizado para el lavado, uno de las cosas más utilizadas para el lavado de dinero. Y si eso sigue siendo posible, o sea, ¿quién compra eso con billetes? O sea, no sé, eso creo que no veo la necesidad de mantener esa libertad. Y si uno quiere realmente luchar contra esas estructuras, eso también sería una opción. Bueno, allí me perdí un poco, pido disculpas y con eso termino. Doctor Estefan, muchas gracias por su intervención. Hemos tomado nota también de todos los puntos. Vamos a proceder ahora a hacer un espacio de diálogo, de deliberación, a partir de algunas preguntas que nos han formulado quienes nos siguen a esta hora por los medios sociales. Y les quiero proponer, pues, por ahora, una pregunta general que está dirigida a los tres y otra que de manera particular se la voy a dirigir a cada uno. Entonces, pues, una de las personas que nos sigue, a quien le agradecemos, pues, el envío de esta pregunta, nos interroga qué significa para ustedes el concepto, la noción de paz estable y duradera, que pues como ustedes saben es un término fundamental en la firma del acuerdo, en el documento y en lo que se ha conocido públicamente. ¿Consideran que esa paz estable y duradera se ha logrado?
y qué se requeriría pues como para lograrlo? Bueno, yo sé que eso de alguna manera tiene mucho que ver con sus intervenciones, con lo que ustedes ya han dicho, pero en particular nuestro oyente quiere pues como que desarrollemos un poco más a fondo esto. Y si ustedes me permiten, de una vez les quiero formular a cada uno pues una pregunta en relación con sus intervenciones. En relación con el doctor Jairo, bueno, son muchas cosas, en realidad habría muchas preguntas, profesor Jairo, pero en particular quisiéramos preguntarle sobre la última parte, cuando usted se refiere a la necesidad de reavivar o de actualizar el acuerdo. Nos gustaría que nos profundizara un poco en esta idea, si se trata un poco de volver a los puntos del acuerdo, pensar en su rediseño, pensar en unas normativas o si se quiere unas políticas públicas más robustas para su implementación. ¿Habría la necesidad de pronto de priorizar alguno? Por ejemplo, ustedes creo que coinciden en que el de reforma rural sería uno de los puntos más críticos. Bueno, esa sería como la pregunta específica para el profesor Jairo. Para Lourdes, también pues muchas cosas, de verdad, gracias también como por el rigor en el orden de los puntos solicitados en las preguntas orientadoras, pero también quisiéramos como profundizar en una propuesta que haces al final, Lourdes, sobre la necesidad de recuperar o de volver a la idea del movimiento social por la paz, que en un momento dado de nuestra historia reciente jugó un papel muy importante. La pregunta que te queremos hacer es, ¿este movimiento social por la paz implicaría recuperar, recoger lo que se está haciendo en términos de iniciativas de movimientos sociales en los territorios? ¿Implicaría articular las agendas y las iniciativas de esos movimientos y esas organizaciones? ¿O implicaría repensar otro tipo de movimiento que construye como su propia agenda y sus propias dinámicas? Y lo digo también, sobre todo, frente a algo que tú conoces muy en detalle, que es justamente el riesgo que en este momento corren los líderes sociales, los líderes ambientales en los territorios que especialmente pues están en este proceso de implementación de iniciativas relacionadas con reforma rural integral. Bueno, y para el doctor Estefan, pues también muchas gracias como por esos puntos tan detallados, tan juiciosamente explicados. Serían dos cosas que les ha llamado la atención a quienes nos siguen. El primero, si es posible que nos amplíes o nos aclares un poco como cuál es el papel que va a jugar o que puede jugar las antiguas FARC en el proceso de participación política. Lo preguntamos porque al principio señalabas como que ellos van quizás a cumplir una función específica desde el Congreso, pero que probablemente bueno, al menos así lo entendí, me disculpa si no es así, que probablemente su continuidad política pues va a ser muy difícil. Entonces, pues quisiéramos como preguntar pues esa aspiración de la participación política en el marco del ordenamiento social y civil, pues cómo sería, ¿no? Y por el otro lado, pues ya que lo mencionaste al final, como cuál es el papel o que puede jugar la comunidad internacional, sobre todo frente a algo que también decía el profesor Jairo al inicio, y es como esa diplomacia, esa forma como muy diplomática, suave, de intervenir en este proceso de paz. La pregunta es, frente a esta tendencia que tenemos de gobiernos que están reivindicando nacionalismo, ciertas supremacías, esa tendencia como hacia la ultraderecha, ¿sería necesario apoyarse en gobiernos progresistas, gobiernos, bueno, eso de alguna manera lo plantearon en el primer panel, pero implicaría rodearse de gobiernos que compartan esta perspectiva y hacer como unos aliados que de manera mucho más contundente puedan apoyar el proceso? Bueno, disculpen que me haya extendido, pero quería como recoger las preguntas de quienes nos siguen hasta ahora. Entonces, profesor Jairo, lo escuchamos, pues más o menos tenemos entre 5 y 8 minutos, pues para que intenten pues como recoger las inquietudes. Yo creo que paz estable y duradera, para atender a la primera pregunta general, en el contexto del acuerdo es
implementación integral del acuerdo. Paz estable y duradera es enfrentar con la implementación del caso lo que en sentido estricto se consideran factores de origen y persistencia del conflicto. Lo recordaba ya Lourdes en su intervención: reforma rural integral, exclusión política, tratamiento del problema de las drogas ilícitas, en fin. Entonces, paz estable y duradera en el contexto del acuerdo es eso, ¿no? Paz estable y duradera pues significa que implementado el acuerdo no haya razones para que se justifique que hombres y mujeres decidan alzarse en armas contra el Estado. Yo lo entendería, pues, digamos, en esos términos desde su lectura, ¿no? Las lecturas que se hacen del alzamiento armado parten de dos supuestos. Hay unas condiciones sociales que explican, digamos, por qué hombres y mujeres se alzan en armas, pero hay también una decisión individual, subjetiva, de tomar las armas, ¿no es cierto? Y esa decisión que se toma, pues, es en relación con el contexto que se vive. Si la implementación integral se logra, esperaría uno, pues, que efectivamente los argumentos, ¿no es cierto?, que exhiben las organizaciones que se alzan en armas, pues, sean argumentos que se vayan saldando históricamente, ¿no? Entonces, yo respondería, digamos, inicialmente en esos términos. Podría uno, desde luego, profundizar, pero el tiempo lo impide. Lo segundo, reavivar, ¿no? Reavivar el acuerdo, pues parte obviamente, si nos regresamos al significado de avivar, ¿no es cierto? Pues de lo que se trata es de hacer que una cosa sea más viva, sea más intensa. Y si es reavivar, ¿no es cierto? Pues es ponerle a esa cosa, ¿no es cierto?, nuevo fuego. Si se quiere ponerle más pasión, ponerle una nueva calidad. En fin, lo que estamos, esa afirmación de reavivar parte de una constatación que habría que asumirla. El acuerdo se encuentra en un estado crítico y precario. Amenaza vivir la consumación de la perfidia. Es decir, hay que enfrentar una situación que se está dando y eso parte por reconocerla. Por eso yo me distancio de esos análisis lisonjeros sobre el acuerdo, ¿no? Salameros sobre el acuerdo, que se han escuchado mucho en estos días. Se piensa que así se le hace bien al acuerdo, ¿no? Defendiéndolo de esa manera y en sentido estricto se le está haciendo un daño grande porque no se está mostrando la problemática intrínseca, la problemática que él tiene hoy para efectos de su implementación. Entonces, reavivar en ese sentido, ¿qué significa? Primero que todo, volver al acuerdo, porque es que lo que se ha demostrado, ¿no es cierto? Lourdes también lo desarrolló en su planteamiento, es que la paz con legalidad significa un abandono del acuerdo de paz. Significa fácticamente la decisión política de un gobierno de decirle a un país que está implementando lo que él llama la paz con legalidad, presentarle a ese país la paz con legalidad como si la paz con legalidad fuera la implementación cuando no lo es. Es decir, una farsa, una simulación. Y eso hay que decirlo con los sustantivos que existen en nuestro idioma. Farsa y simulación. Entonces, reavivar es volver en primer lugar al acuerdo. Reavivar no significa volver a negociar el acuerdo, porque de hecho ya las FARC no existen, entre otras cosas, ¿no? Claro, existe la parte contratante derivada del acuerdo, probablemente uno diría una actualización hoy del acuerdo, que sería parte de reavivar el acuerdo, requeriría del concurso de esa parte contratante, pero hoy requeriría del conjunto, digamos, de diversas expresiones organizadas de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Reavivar qué significa? Y en esto se puede extender mucho, pero lo digo concretamente.
El acuerdo definió un horizonte de implementación de 10 años inicialmente. El gobierno de Santos lo modificó de manera unilateral y lo extendió a 15 años, ¿no es cierto? Entre otras cosas por razones fiscales, porque lamentablemente en el país se habla mucho, hay mucha retórica, ¿no es cierto? Lo decía Lourdes, lo decía también Estefan, ¿no? Se habla mucho, hay mucha retórica, se anuncian muchas cosas, pero cuando estamos ya situados en el contexto de la acción estatal y gubernamental, la retórica tiene que traducirse en concreto, en planeación, en políticas públicas y en disposición de recursos. Entonces aquí el acuerdo se extendió unilateralmente a 15 años en su implementación. Los 129,5 billones originalmente previstos también se extendieron a 15 años, ¿no es cierto? Lo que nos lleva a un costo pírrico del acuerdo, 0,8-0,9 puntos anuales del PIB, ¿no es cierto? Si hacemos comparaciones con la estructura del gasto público, estamos en sentido estricto hablando de una paz barata, fiscalmente hablando, ¿no es cierto? Ni hablar de la reincorporación, que como me lo decía en algún momento un funcionario gubernamental, alto funcionario gubernamental del gobierno de Santos, afirmaba con cierta sorna, ¿no es cierto? Este acuerdo en materia de reincorporación ni siquiera equivale al costo del deprimido de la 94. Y tenía razón, si hacemos los cálculos específicos de cuánto cuesta el proceso de reincorporación. Entonces, reavivar el acuerdo significa, primero, estamos viendo, la Contraloría lo acaba de decir, a este ritmo se necesitarían 26 años, imagínense ustedes, ¿no? La gente no se ocupa de eso, pero la mayor demostración de la farsa que se está viviendo es que ni siquiera 15, sino 26 años. Y eso que está demostrando que hay mucha carreta, como decimos en el lenguaje colombiano, mucha retórica, poca política pública y menos asignación de recursos. Ni siquiera frente a los recursos asignados, ellos se han ejecutado en los términos que se deben ejecutar. Estamos hablando de un rezago presupuestal, según la Contraloría, con corte a marzo de este año, de 15 billones de pesos en los primeros 4 años largos de la implementación. Si ese rezago se sigue extendiendo en el tiempo, imagínense ustedes, en el siguiente informe de la Contraloría ya nos van a decir que el rezago es de 15, sino seguramente de 18 o de 20, y seguramente ya nos van a decir que los tiempos de la implementación son de 26, sino de 30. Entonces, eso significa volver a mirar en qué está el acuerdo en concreto, hacer un análisis frío, cómo va la implementación, y por eso hablamos de primero actualizar el plan marco de implementación. Segundo, de cara al siguiente gobierno, es preciso definir muy claramente cuáles van a ser los contenidos del capítulo específico, entre tanto mandatado por el ordenamiento constitucional, según el acto legislativo 01 de 2016, a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo del siguiente gobierno. Este gobierno le hizo conejo al capítulo específico de la implementación del acuerdo. Simuló todo ese escenario, no hay tiempo aquí para demostrarlo. Pero en perspectiva de futuro gobierno, si estamos hablando, como se dice ahora, de un lenguaje propositivo, si somos proactivos, como se afirma, pues habría que tener listo un plan, el capítulo específico del Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita Estefan creo que lo recordaba y me parece Lourdes también. La mayor farsa que estamos viviendo en este momento de la implementación se llama programas de desarrollo con enfoque territorial. Al país se le están vendiendo funciones consuetudinarias del Estado, definidas constitucional y legalmente antes de la firma del acuerdo, como si fueran implementación del acuerdo. Eso no puede ser. Aquí tenemos que ser serios, ¿no? Y se necesita en ese sentido una organizaciones de la sociedad civil, movilización social, para exigirle seriedad a los gobernantes, que no mientan, que no simulen, que no le digan a la gente lo que no es. Desde luego que esto necesita acercamientos más especializados. La Contraloría, volviendo a ella, porque si yo digo que yo soy la fuente, pues no, ahí está otra vez el profesor con sus visiones críticas. No, la Contraloría nos ha demostrado que de todos esos recursos del PEDET, en su gran mayoría son recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.
Y esos recursos ya tienen destinación específica, perdón, desde antes de la firma del acuerdo. Entonces, sincerémonos, dejemos de hablar mentiras de la implementación, pongamos la implementación en su punto. Eso significa reavivar. Y podríamos ahí entrar, pues, en los detalles sobre los diferentes puntos. El planteamiento de reavivar en absoluto supone, ¿no?, afectar la integralidad del acuerdo, en absoluto supone afectar las disposiciones que ya han sido pactadas, entre otras cosas, porque en todo caso hay que reconocer que este acuerdo se supone que tiene una fuerza vinculante, se supone que tiene un blindaje jurídico, se supone que hay una obligación derivada de la Constitución, ¿no es cierto?, del Acto Legislativo 02 de 2017, para que los subsiguientes gobiernos lo implementen en los términos en los que está, digamos, previsto. Se supone todo eso, ¿no es cierto? Entonces, dadas esas situaciones y circunstancias, pues lo que se está llamando es, ¿no es cierto?, a que efectivamente se reconduzca el acuerdo. Pero yo decía algo, esto no es un tema de voluntad política, porque la voluntad política sugiere deseo, no señor, este es un tema de condiciones políticas, y las condiciones políticas se disputan, en la perspectiva colombiana, en lo que se avecina en el contexto del proceso electoral, más allá de quien vaya a ser el presidente, se requiere en este país que haya un gobierno que atienda el principio universal del pacta sunt servanda, y las condiciones políticas, sobre todo, guardan relación con las configuraciones específicas de las luchas, con las trayectorias que asuma el movimiento social, y creo que la experiencia que tuvimos este año en Colombia es esperanzadora en ese sentido. Ese movimiento social, diverso, heterogéneo, nuevo en su calidad, como lo recordaba Lourdes, nos ha enseñado, ¿no es cierto?, que tenemos de todas maneras lugar para la esperanza en Colombia, nos ha enseñado que incluso ni siquiera las elecciones van a resolver los problemas colombianos y mucho menos la trayectoria que exhibe el proceso de implementación del acuerdo en el presente. Profesor Jairo, muchas gracias por su respuesta contundente, clara, y creo que pues, nos deja muchos elementos también para la reflexión y el análisis. Justamente para empatar con esta última apreciación del profesor Jairo, entonces le doy la palabra a Lourdes, porque justamente una pregunta específica pues tiene que ver con lo que ella propuso sobre volver a este movimiento social por la paz. Lourdes, te escuchamos. Vale, pero Juan Carlos, ¿hablo de lo de la paz firme y duradera o ya no me meto? No, sí, claro que sí, porque esa fue general, ¿no? Para los tres, sí, okay. Entonces claro vale, que sí. Vale, pues como me dijiste que empatábamos con la otra, no, pues yo creo que lo de la paz firme y duradera tiene que ver un poco con la diferencia entre hacer las paces y hacer la paz. Hacer la paz, las paces entre actores es silenciamos los fusiles y es las... Eso es hacer las paces entre actores armados. Hacer la paz es construir, es un proceso. Son procesos de larga duración que tienen que ver con cómo vamos cimentando a través de esa construcción de paz la superación de las causas que originaron el conflicto. Y desde esa medida... Hablar de paz estable y duradera es garantías de no repetición, pero no solamente garantías de no repetición del conflicto en sí mismo, sino de todas esas causas estructurales. Entonces, una construcción de paz firme y duradera nos tiene que llevar a ese proceso de construcción de todas esas, o de deconstrucción también, de todas esas inequidades, de todas esas desigualdades, es decir, las transformaciones políticas y sociales que requiere una sociedad para poder vivir en paz. Que no es la ausencia de conflicto tampoco, por supuesto, el vivir en paz, como nos lo recordó Estefan, sino tramitar y tener los canales sobre la base de la participación para resolver los conflictos de otra manera. Entonces yo diría que eso es la paz estable y duradera, es las posibilidades de construir ese proceso de transformación de las causas que originaron un conflicto para que esas situaciones no se repitan, sino avancemos hacia unas realidades de cambio distintas.
Eso sería lo que tendría que decir en ese punto. Sobre el movimiento social por la paz. Sí, yo decía en mi intervención que con esta ruptura del bloque dominante del poder, lo que se dio fue pues una situación de polarización política que distorsionó totalmente la implementación del acuerdo. Tuvo una incidencia directa en esa implementación por esa disputa y que minó la legitimidad del acuerdo, porque obviamente influyó socialmente en las percepciones sobre el acuerdo. Y aunque hemos ido ganando en eso, el mismo estudio de la Universidad de los Andes dice que hemos ido ganando en una percepción positiva del acuerdo, que cambia según también el punto del acuerdo, pero que hemos aumentado, pues lo cierto es que esa polarización que vivimos en torno a detractores o no, minó la legitimidad del acuerdo. En esa medida, cuando hablo, y voy a volver a coger la palabra de Jairo de reavivar, yo creo que hay que reavivar el movimiento por la paz para aislar esas visiones distorsionadas que le restaron legitimidad al acuerdo y que nos distorsionan la implementación del acuerdo. Entonces creo que en eso, y aquí está Jaime Zuluaga, que fue un activo participante por muchos años de todas las iniciativas de paz, yo creo que hay que volver a eso. Yo creo que hay muchas razones por las que necesitamos volver a un movimiento social por la paz sólido que constantemente, quizás de manera distinta, quizás con todas estas nuevas maneras que nos han enseñado las movilizaciones de nueva generación, pero de aislar justamente, socialmente, porque como lo dice Jairo, esto es de condiciones políticas que están en disputa, esas ideas distorsionadas del acuerdo que polarizaron la discusión sobre algo tan importante como un acuerdo de paz y que están distorsionando las visiones de la implementación. Entonces ahí nosotros tenemos que erigirnos con mucha fuerza en ese sentido de defender el acuerdo, pero defender el acuerdo en términos de su real implementación, de avanzar hacia una paz completa con la necesidad de exigir con mucha fuerza la reanudación de los diálogos para la solución política negociada con el ELN y de presionar la implementación en los términos del espíritu del acuerdo. Entonces creo que tenemos unos desafíos muy importantes y esos desafíos muy importantes sí están presentes en todas las luchas sociales, pero digamos que cuando yo digo de avivar un movimiento social por la paz es porque tenemos que hacer un esfuerzo más direccionado, pueden ser con muchos más elementos, yo diría que sobre estos tres elementos, y mucho más constante y mucho más visible. Eso es lo que yo llamo, y por supuesto, eso implica también reconocer las múltiples iniciativas de constructores de paz que tenemos en los territorios. Es que también lo más paradójico de esto es que las organizaciones siguen construyendo paz en los territorios. Es lo que nosotros llamamos los constructores de paz. Los invito a ver un video que sacamos justamente esta semana sobre eso en nuestra página. Hay múltiples constructores de paz en los territorios. Todas las personas que siguen defendiendo en el PENIS en unas condiciones tan adversas como las que tienen son constructores de paz. Nosotros hicimos un informe sobre eso hasta que lo cerramos a junio del 2020. 75 personas dedicadas a la defensa del PENIS líderes habían sido asesinados. Eso es brutal. Entonces, cuando yo hablo de un movimiento social por la paz, digo activar, reavivar, con todo ese cúmulo de experiencias que vivimos en el pasado, esa expresión social de exigibilidad, por lo menos de estos tres elementos que te acabo de mencionar, y visibilizando, por supuesto,
porque en muchos territorios, te lo digo sinceramente, no hay las condiciones, hasta nosotros a veces nos cuesta trabajo entrar, visibilizar todas esas iniciativas impresionantes de constructores de paz que en situaciones tan adversas siguen comprometidos. Eso, ellos sí, en la real implementación del acuerdo desde los territorios. Lourdes, muchas gracias y de paso pues invitar a quienes nos siguen a esta hora a visitar la página de Somos Defensores. Realmente pues un trabajo grandísimo el que ustedes realizan y pues todos los contenidos, los informes, los documentos realmente nos ayudan mucho a la sociedad civil a comprender pues la labor que hacen estas personas en los territorios. Gracias, Lourdes. Estefan, entonces te escuchamos frente a la pregunta general y la pregunta específica. Sí, gracias. En cuanto a paz estable y duradera, bueno, ya Jairo y Lourdes dijeron algo al respecto. Yo diría, estoy de acuerdo que esa paz estable y duradera es, a mi juicio, es más que solamente la implementación, porque también hay como cosas que no están en el acuerdo que necesitaríamos para combatir o para luchar contra violencias estructurales y hacia esa utopía que sería la paz positiva, que sabemos que muy probablemente nunca vamos a llegar hacia allá, pero por lo menos acercarnos. Y también me parece importante el tema de que es una construcción de paz, y allí tenemos, yo diría incluso de paces o de paces territoriales, porque ese muy aplaudida fórmula del señor Jaramillo, paz territorial, yo diría que es equivocado. Son paces territoriales y esa idea de una paz territorial me parece que tiene el error de construcción desde el inicio, porque es una vista desde Bogotá hacia los territorios. Y eso creo que sigue siendo un problema, más bien pensar en muy diferentes formas cómo construir la paz. Eso es lo que en estudios de paz y conflicto desde hace mucho tiempo también se está discutiendo bajo local peace building y muchos otros tipos de peace building. Bueno, pero eso quisiera mencionar un poco sobre ese punto. Segundo punto, lo de las FARC. Sí, yo diría, a dónde iba es que las FARC o el Partido Comunes ahorita es en una situación muy débil. Están divididos internamente y están peleados. Divididos no es ninguna palabra para lo que está pasando. Y no tienen apoyo. Y no creo que ellos están en ese momento en una situación donde podrían tener un apoyo más que lo que tienen ahorita, que vamos a ver cuánto será en las elecciones, pero muy probablemente va a ser una votación muy, muy baja. Y en ese sentido creo que hay que decir que ese proyecto político, por lo menos a nivel nacional, yo no quiero negar que sí lo hay, al nivel local, liderazgos, también como más, de personas reincorporados, pero tal como proyecto político, el Partido Comunes lo veo como algo que dentro de poco va a ser tarea de los historiadores. Comunidad internacional, ¿cuál podría ser allí el papel? Bueno, yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con, yo creo que la diplomacia, yo nunca quería entrar al cuerpo diplomático, tampoco me hubieran aceptado seguramente, pero porque digamos es algo donde hay que encontrar las líneas finas, porque digamos uno podría decir, bueno, sean más exigentes y eso, y creo que a todos nosotros nos gustaría, pero también hay que ver, hay que trabajar con los gobiernos que están. Y hay que mantener puertas abiertas. Y hasta, y allí es como una. Y la verdad, no sé decir, porque realmente no lo sé, qué se dice abiertamente, cómo se habla detrás de las bambalinas, cuando a veces es mejor apretar un poco más, cuando no. Pero también siempre hay que decir que estamos un poco en la situación de la. Y es un argumento que sé que siempre viene, pero también me parece fuerte porque. También hay que ver que esos son como principios importantes en la política internacional,
no intervenir demasiado en los asuntos domésticos. Y entonces, por eso también digo que, o sea, creo que se está haciendo mucho, se hace eso a través, por ejemplo, de cooperación para apoyar instituciones, tanto del acuerdo como también ciertas instituciones más a nivel local. Y sí, creo que se merecería como otro panel para ver qué es exactamente lo que se podría hacer y dónde más, pero creo que es realmente es como una línea un poco delicada porque, digamos, por ejemplo, si te entendí bien, Juan Carlos decía, bueno, deberían ser los gobiernos progresistas más bien, bueno, pero uno está un poco en el peligro también que entonces no es como lo que en ese momento creo que tenemos, la comunidad internacional, sean esos gobiernos más progresistas o menos progresistas, pero están apoyando el acuerdo de paz. Creo que casi no hay excepciones, quizá algunos, muy pocos. Y eso creo que también es importante, ¿no? Digamos, tener ese apoyo, si tan completo, de la comunidad internacional. Sí, quizá eso con respecto a ese tema. Doctor Esteban, muchas gracias por estas precisiones. Bueno, ya pues se nos ha agotado el tiempo. Queremos aprovechar para leerles un saludo de la Asociación Americana de Juristas de la Rama Colombia, que nos han acompañado en este espacio, ofrecerle disculpas a personas que pues tenían otras preguntas, otros comentarios, pero ya por razones de tiempo pues no lo podemos desarrollar en este momento. Agradecerle profundamente al profesor Jairo, a la doctora Lourdes, al doctor Esteban por su disposición, por su exposición, por las orientaciones que nos dan. Yo creo que son muy útiles en este momento de balance, pero también de proyección en términos de sociedad civil, de academia, de investigadores. Entonces, pues muchas gracias de verdad por su tiempo. Recordarles que mañana tenemos el tercer panel, que se denomina Luchas Sociales y Políticas en Nuestra América, que empezará a las 2 de la tarde y tendremos como invitados a Isabel Piper de Chile, Pilar Lizárraga de Bolivia, Silvia Borelli de Brasil, con la moderación del profesor Alfonso Torres. Entonces, pues muchas gracias. Con esto entonces cerramos el espacio y esperamos pues que nos continúen acompañando en este evento académico de los Centros Claxo Colombia. Muchas gracias. Salud. Feliz tarde a todos. Chao. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Juan Carlos, Jairo, Estefan, fue Lourdes, fue muy grato escucharlos y creo que ha sido un aporte muy positivo al desarrollo de este seminario. Gracias a todos, gracias Carolina, gracias Consuelo. Gracias Jaime. Carolina, gracias. Escucharte. Chao, pues. Gracias, hasta luego.